¡Saludos, Begoña! Caramba, Andrés, tú por aquí. Vengo en busca de tu marido. Ah. Me llamó diciéndome que necesitaba verme. Sigues igual de hermosa que siempre. Anda, adulador. Aún recuerdo aquel romance en que, siendo novia de él, tuvimos a espaldas de Pepe. Aunque llegamos por tu machacona insistencia en repetirme. Qué suerte la de Pepe. ¿Quién fuera Pepe? Estabas espléndida y me gustabas tela. Ah. Sé que estuvo mal tratándose de la novia de mi mejor amigo, pero en la guerra y el amor... No te disculpes, que la culpa fue de Pepe. Mujer, tanto como eso no. Todo sucedió por su desmesurada afición al fútbol. Se empeñó en ir a París a ver jugar al Real Madrid, dejándome abandonada pese a mis súplicas. Ah, ¿entonces no fuiste mía por atracción personal? Bueno, pues... Porque yo entonces tenía gancho. Ahora tengo ganchito, nada más. Lamento herir tu vanidad machista, hijo. Mi deseo era vengarme de Pepe. Y la mejor ocasión la encontré en ti aquella noche, que mientras él estaba en París, me invitaste a cenar para terminar tomándonos la última copa de champán en tu casa. Vaya hombre, de lo que se entera uno. Todo influyó, querido. La primavera, los efluvios del champán, la hora tonta que tenemos las mujeres. Ah, pero fui muy feliz, Andrés. Sí, vengándote de Pepe. Pepe sirvió para evitarme remordimientos de conciencia la primera vez, pero como insistió tanto en su pasión por el fútbol. Continuaste haciendo de mí la víctima de tu venganza. Ay, sí. Ahora me explico que me obligaras a hacer lo que hice. ¿Y qué querías? Pedida, fijada la fecha de la boda y embarazada de cerca de 3 meses. Tuve que convencer a José a retrasar el matrimonio, animándole a irse a Alemania a adquirir experiencias y conocimientos. Para montar la fábrica de juguetes donde invirtió todo cuanto ganamos en la época del desarrollo. Lo sé, lo sé. Bueno, ¿y qué hacer? Teníamos que disponer de tiempo, ¿no? Sí, para seguir vengándote de Pepe. Sí. Pero, mujer, si hasta del reloj que le regalaste en la pedida, ay, hiciste una reproducción exacta. Ay, sí. Que yo llevé a su prima Francisca Almansa como demostración de que era su hija. Y no salió de perlas, ya ves. Después de tantísimo tiempo la criatura se habrá casado y hasta puede que seamos abuelos. Eso, encima con golondrón. ¿Eh? ¿Cómo? Algo así como si me hubieran salido golondrinos como pedruscos. Ah. Maldita sea, has quitado toda la poesía a lo que siempre pensé fue una aventura romántica y apasionada, Begoña. Pero, Andrés, es que no vas a cambiar nunca. Contigo no soy capaz de algo nuevo. Si no se rompe la noche. Ah. ¡Ay, que no se rompa! Pero que por no se Dios, rompa. Que... ¡Escucha, Begoña, escucha! ¡Quiero hablar contigo! Ay, está bien, pero sé breve, querido, que tengo un día loquísimo, loquísimo. ¿Sí? Mira, tengo hora en la peluquería, ir a la modista, visitar la exposición de pinturas de Rebello de Toro, a quien he prometido comprar un cuadro precioso. ¿Cuadro? Sí. ¿Cuadro de nuestra familia? Ay. Que no te entera, Begoña. Olvida la frivolidad esa que te dedicas y procura llevar a la casa como Dios manda. Ah. Los chicos que aprendan algo, que trabajen. Uy, qué tontería, uy, qué cosa. O se apunten al paro. Porque la fábrica no nos da ni para pipas. Ah, no. Otra vez, con que hemos venido a menos, no. Pero no sea optimista. Si hemos pasado la barrera de la ruina. Así que a cambiar de vida y se acabó. ¿Serás capaz? Sí. Con la boda de Martita casi en puertas. Yo no llego a esa boda, hija. Antes de ella celebráis mi entierro. O me llevéis tabaco a la cárcel. ¿La cárcel? Ay, qué horror. ¿Qué pensarían mis amistades? Pues le dice que estoy por evasión de divisas. Oye, eso farda suyo, no me digas que no, por favor. Ya está. Ya está. Recurre, Andrés. Bueno. ¿No trabajasteis juntos en algunos oscurillos negocios? Sí. Bueno, pues los amigos están para las ocasiones. Pero si a Andrés le debo más que Hacienda, hombre. Mira, si hubieras permitido que me asociara con él lo de la construcción, estaríamos ahora... Yo muerta y tú viudo, casado como él con una mujer, ¿a quien le dobla la edad? Ay, mi madre, peor que tendrá que ver si fue idea que agarró la pobre Beatriz con negocios de construcción e inmobiliarios de su marido. Que siempre estamos discutiendo. Este debe ser Rodrigo. El telediario, ¿cómo le llamáis? Que no se sacia de contar calamidades, ¿cómo le vamos a llamar? La tienes tomada con el muchacho, compréndelo, Begoña, y estoy harto. Ay, siempre discutiendo. Dios, no, dígame, señorita, ¿qué desea usted? Muy buena, los señores de Astorga. Aquí es. Ay, qué alegría, hijo, creí que no llegaba, de verdad. Begoña, no llego, madre mía. ¿Has editado una empleada de hogar? Ay, Dios mío, creí que no llegaba, hijo mío. Ay, creí que no llegaba. Ay, qué alegría. ¡Ay, qué alegría de verles! ¡Ay, qué poderío de casa! ¡Ay, ay, hijo mío, qué meneos en el autocar! Vengo de rengá, por Dios. Ay, señora, ¿puedo dejar esto? Sí, sí, con permiso, no. Mira qué maja. Ay, por Dios. Ay, ¿están ustedes bien? ¿Cuánto me alegro, hija? Servidora, aunque quede salud, no tiene nada malo. Adiós, gracias. Por dentro llevo una pena, hijo mío. Por dentro llevo una pena. Llevo una pena que me tiene negra. ¿Y eso? Bueno, por dentro y por fuera, ¿verdad usted?
Hoy ha sido una desgracia tan grande que está una como si acabara de salir de un mal parto. Pero... Bueno, servidora no ha tenido nunca ni mal ni buen parto porque nunca tuvo ocasión. ¡Qué pena, hija! ¡Qué pena! Pero como dicen que se pasa tan mal, pongo esa comparanza para que se den idea de mi desgracia. Perdón, ¿qué desgracia? La de una servidora. Bueno, la de la pobre tampoco ha sido muy alegre, que digamos, hijo mío. Y es que no somos nadie, ¿verdad usted? No somos nadie, hijo mío. No somos... Y no lo digo por usted, doña, que se la ve de tan buen color, hija mía. ¡Ay! Y tan llena de salud, mira cómo la brillan las orejas. ¡Qué bárbaro, por Dios! ¡Ay! En cambio, ella no era ni su sombra, si la ve, qué pena, hijo mío. En 2 años, oh, se me fue arrugando. Pero arrugando como una pasita. Hasta que llegó lo que llegó, como les decía, en mi carta. ¿Carta? ¿Qué carta? ¿Qué carta? ¿Cómo qué carta? Aquí no hemos recibido ninguna. ¿Pero qué dice? ¿Que no han recibido la carta? No, señora. ¿No han recibido la carta? Que yo sepa, no. La carta que yo envié no la han recibido. ¡Ay, qué ridículo! Pero si la eché hace 15 días... Pues ya está, no me diga más. Como usted se llama, don José Astorga, Astorga. Se me cruzaron los cables, me hizo un lío y la carta la envía Astorga, seguro. Uy, qué loca. Hoy pensaba traerles unas mantecadas de verdad, riquísimas que hacemos en Almansa, hija. Pero con la fama que tiene las de Astorga, no me atreví, la verdad. ¡No! Sí, media docena, tampoco iba a venir con un saco, hija mía. Ay, Dios mío, ¿tú eres de Almansa? Pues casi, apenas nacerme llevo ahí un propio. ¿Un propio? Sí, señora, dijo, ahí se queda eso. Y eso era yo, ahí me quedé tan contenta. ¿Vamos? ¿Propio? Sí, señor. ¿Qué propio? Dijo, yo qué sé, no le digo que fui de recién nacida. Dicen que de pequeña era muy llorona, ¿sabe? Aunque de mayor he perdido la costumbre, Dios mío. Ay, qué... Le voy a contar, mire usted. Cuando se me murió asfixiado el canario que vivía en esta jaula. Ya qué jaula la había comprado para no morirse nunca, ¿verdad? Pues va al asqueroso y se muere, oiga. Me dio una rabia, chulo, los lagrimones así de gordos. Me la he traído de recuerdo, no les importa, ¿verdad? No, no, ay, hija, no, no. Es muy sentimental, por Dios. Yo no sé a quién habré salido. Pero mire usted, soy de un sentimental que voy al cine y lloro en el reparto ya, fíjese. Mira, así si es de llorar, lloro más. Y si no, pues ya lloro y me quedo tan a gusto, hija mía. Oh, se queda una como cuando se quita la faja, hija mía, qué alegría. Una alegría, hija, qué alegría. ¿A qué has venido? ¿Puede saberse? ¿Que no se lo imagina? ¡No! Pues, hijo mío, a lo de entonces, ¿eh? A lo de... ¿Eh? Oiga, si lo largo así de sopetón, aquí con la doña presente, puede armarse un cirio de mucho cuidado, ¿eh? Bueno, que sea lo que Dios quiera, se va usted a enterar, o sea que... ¡Ay, Dios mío! ¡Padre! ¡Ay, qué momento! ¡Ave María, es ella! ¡Padre! ¡Papá! ¡Que yo soy tu padre! Pues, hijo, algún defecto tenía que tener una, ¿no? Ay. Me lo contó todo la pobre tía Paca antes de morir. A quien siempre tuve por mi madre, Dios ¡ay, mío! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! La acompaño, hija, que ha refrescado ya. Tú en Almansa tenías una prima que se llamaba Francisca. Curra, la llamaban Curra, ¿te acuerdas usted? ¡Curra, sí, Curra! Curra, Jiménez. Curra... ¿Jiménez? La hermana del algarrobo. ¡Calla! Ay, yo creí que eran parientes, hijo, yo qué sé. Ah. Y los moribundos siempre dicen la verdad, José. ¡O deliran! ¿Pero cómo voy a recibir Paco una criatura mía así por las buenas? Hijo mío, si además de entregarle una muñeca, el propio le larga encima 400.000 pelas, hombre, a ese precio se queda la mujer con una guardería, ella y yo, ¿pero claro? ¿Qué estás diciendo? ¿Que he dado 400.000 pesetas por...? Tú estás loca, hombre. No, bajita, pero loca no. ¡Papa! ¡Calla, hombre! Se emociona el hombre tantos años, es normal, es lógico. ¡Bendito sea Dios! Oye, esta mujer que la deja aquí sola con el disgusto, por Dios. ¡Ay, estás ahí! Dios, ay, Dios mío, pero ¿cómo puede cálmese, ser? Señora, que te son iguales, hija mía. ¡Uy, qué pena! ¡Me también, también, por Dios, ahora! ¡Ay, Dios mío! A mí no me gusta pinchar, hija, pero el que no te la hace primero, te la hace después. ¡Qué maravilla! ¡Señor, señor! Nada, no hay que la calme. ¡Anda, que te van a dar! ¡Se ha enterado del devaneo y vas a cobrar! Ya, reina, ala, ya se ha pasado, bonita. ¡Ay, qué disgusto! Ala, una boca más, gran. Hermosa, ya. ¡Pero ay, vas a creerla! Ya. ¡Esto es un chantaje! ¡Ay, tiene un garaje! ¡No! ¡Chantaje! ¡Ay, creí que tenía un garaje! No, no, no. ¿Y si se trata de un nuevo método de atraco y te ha mandado de gancho? Señor, servidor ha venido a cumplir la palabra dada de una difunta. Pero si me niega la paternidad me da igual, porque no tengo ganas de discutir. ¡Uy, qué nervio me ha puesto! ¡Oh, Dios! Ay, hija, yo no sé cómo le verá usted como marido, ¿eh? A mí como padre me parece un mendrugo el tío. ¿Qué estás diciendo? ¿Mendrugo yo? ¿Descarada? Te voy a dar un guantazo, que no, te vas... ¿A quién? Oye, espera, 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 espera. ¡Sujétala, sujétala! ¡Ay, Dios!
tranquila, doña mujer, tranquila, que como no estoy acostumbrada, no respeto que es mi padre y le pego un jaulazo. Bueno, mujer. La vamos a tener, ¿eh? Para venir con semejante cuento, se necesitan papeles. Papeles. ¡Pruebas! Me juego el cuello que no traes ninguno. Ay, papi, pues ya por ir poniendo la cabeza en el tajo. A ver, dígale la hora, doña, se va a quedar en la hija mía. ¡Cielos, cielos! Lo has reconocido. ¿Qué pasa? Pero si es el reloj que te regalé, ¿cuánto me tienes? Aquí está la dedicatoria. Y me la sé de memoria. Cuando este reloj hable, dejaré de quererte. Mira que la cursilada, por Dios. No veo nada con me la pluma. Me está ahora, ¿eh? ¡Ay, madre! ¡Aquí hay brujas! Usted sabrá lo que tiene en casa, hijo. ¿De dónde ha sacado este reloj? Se lo di a tía Paca al propio para demostrar que yo era su hija. ¡Papa! ¡Calla! ¡Qué propio ni qué gaitas! Este reloj... Es de papa, traen en el bolso para papa. Llévatela, llévatela, porque bueno, más quieras, llévatela. ¡Basta! Si es tu hija, ¿por qué no le abres los brazos? En canal voy a abrirla si me llama papa otra vez. No. ¡Echadme una mano, que se me va a caer todo! Mira qué maja, trae chocolatinas para todos, ala. ¡Ah! ¡Ahí va! ¿Pero qué es esto, mami? ¿Oh? ¿Y el qué, hija? Una muñeca de esas que se hinchan y hablan solas. ¡Uy, qué graciosa! Pues no hermosa, yo soy la vieja de las chicas de oro. Es tu hermana. ¿Mi hermana? De anís del mono, Pipoto. Pesada, estaba cobrada. Hermana de padre, ¿eh? No, mentira, mentira. Yo no soy su padre. Bebe. Calla. ¿Y aquí ha venido este camafeo? Uy, ¿qué me ha llamado mi camafeo? Pues mira, de momento a romperte la nariz, ricura. ¿A mí? Bueno, a ti te encima yo en la jaula a ver cómo pillas, guapa. Oye. Que tú tienes cara de pillar muy bien. ¿Pero qué haces? ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Pero esto qué va a ser? Por Dios, por Dios. La niña con los vuelos, oye. Como si una no tuviera, vamos. Bueno, calma, calma, por favor. Ya os iréis encariñando poco a poco. ¿Qué? ¿Pensáis incorporarla a la familia? Pero, hija, ¿y qué quieres? ¿Que me incorpore al servicio militar? Bueno, no, conmigo no contar, ¿eh? Habría que ver cómo se pondría Carlitos. ¡Naña! Todo un diplomático como él. Uy, me está poniendo mala, fíjate. ¿Sería capaz de deshacer la boda? ¿Por qué? Al enterarse que soy hermana de aquí. ¡Doña Rogelia! Uy, doña Rogelia. Me ha llamado doña Rogelia. Y tú, Macario, guapa. Me llevaré mis paquetes. No vaya a ser que encima me quede sin ellos. ¡Deja a la niña! La niña me ha llamado choriza, ¿eh? A esta no la casan, ¿eh? Perdone que le diga, pero a esta no la casan, hija mía. A esta, ¡uy! A mí puede, pero a esta no la casan. Está poniendo negra la pluma, no veo nada encima, por Dios. La dichosa pluma. ¿Oh? Oiga, ¿normalmente es así la niña o es porque se va a casar? ¡Se iba! ¡Uy, qué loba la otra! Porque entre tu padre y tú, estáis a punto de romper su felicidad. Señora, que yo estoy a punto de romper la felicidad. ¿Qué pasa? ¿Será Carlos? ¡Será Carlos! ¿Será Carlos? Ay, por Dios. Tranquila, doña, que servidora no rompe nada, hija. Le dice usted al Carlos ese que soy el del butano. Me largo al capi y se acabó. ¡No! No, me quedo. Tú no te vas hasta que no se aclare el asunto. ¡Ay, por fin, papá! ¡Calla! ¡Abre, Begoña! ¡Vamos, Bego, abre! ¿Eh? ¿Pero qué es eso de Bego, abre? ¡Bego! Tss, ¡puerta! ¡Abre, esposa mía! ¡Ay, sí, sí, lo que digas, querido gordito! No armes el tiberio, que puedes desgraciar la boda de la chiquilla madre. ¡Calla y deja de llamarme padre! ¡Ay, qué te gusta más, papá! ¡Hala, vamos a pasear! ¡Ay, Dios mío, yo lo sabía! ¿Qué pasa? ¡Que adiós, Dios doña, mío! ¿Qué pasa? ¡Tú tienes la culpa ¿yo? De todo! ¡Yo! ¡Doña, tú por Dios! ¡Que tengo yo la culpa! ¡Pero bueno, ¿qué tengo yo la culpa? ¡Vamos a ver! ¿Y por qué te pones así conmigo? ¡Déjame en paz, hombre! ¡Por Dios, qué tráfico hay en esta casa, hijo mío! ¿Pero qué es lo que pasa? Que vas a cobrar de la boutique donde Martita ha hecho sus compras. Anda, yo creo que es otra cosa. Pues paga tú que entren y se lleven el género. Oiga, la jaula que no se la lleven, que es mía, ¿eh? Uy, aquí mucho paripe de casa y no hay un duro. Me pasa a mí que está...
¡Qué vergüenza! Correrán las voces. Se enterarán las amistades. ¿Y qué? ¿Día más o día menos? ¿Qué importa? ¡Que se enteren! Espere, doña, que me ha caído usted muy bien y le voy a echar una manita, hija mía. Oh. Vamos a ver, qué alegría, por Dios. A ver, ¿en qué se ha perjudicado? Pero, muchacha. En 60.000. ¿Pesetas? Pues, hija, si lo sé, no vengo. A ver, 20, 30, 40, 50 y 60. ¡Hala! Dinero negro, lo estoy blanqueando. No te la mereces, José. Mira, de que no. ¡Papá! ¡Calla! Es mi hija, lo da todo, todo, como yo. ¡Ay, qué ternura! La paternidad no se compra con dinero. Pero ayuda, yo no sé qué di el dinero, pero siempre viene bien, hijo mío. ¿Sí? ¿Cuántos años tienes? ¿Servidora? Muchísimos menos de los que represento. ¿En qué día y en qué mes cumple los años? Según la tía Paca, el 20 de marzo, al llegar la primavera, cuando la sangre se altera. Mira, por favor, que el que se está alterando soy yo. Usted se altera porque en una primavera también se alteró. Y de esa alteración nació este bombón. Ay, madre mía. No puedo más, no puedo más. Por favor, te lo pido, no me líes, no me líes, no me líes. Yo no le lío, se está liando solo. ¿Pero cuántos años tienes? Y yo qué sé, usted sabrá cuándo le di al tilín y lo voy a saber yo. Anda, lo voy a saber yo. Dime los años que tienes. No lo sé, no me acuerdo, de verdad, me ha quedado memoria, pero no me acuerdo. De verdad, ¿eh? Debo tener unos tricicicis o por ahí, más o menos. ¿Eh? Sí, pero no creo yo que tenga tantos, fíjese. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Cuántos has dicho? Unos tricicicis o por ahí. ¿35? ¡Ay, qué grosero! ¡Ay, qué grosero! Ay, bueno, qué disgusto, pues sácame de dudas. Dime los años que tienes. Sí, que no me acuerdo. Entre lo que me quito yo y lo que me ponen las amigas estoy echado lío. Mire, lo dejamos en 17 y medio. Me planto y ni uno más. ¿Qué? Ni uno más, ni uno más. Desde luego, lo que me pasa a mí no le pasa a nadie. ¿De dónde habrá salido esa criatura? ¿Por qué me llama papa? Si no sé quién es ni le he visto en la vida. ¿En qué mala situación nos encontramos, Dios mío? ¿En qué mala situación estamos? ¿Qué pasa, Rodrigo? ¿Malas noticias? Peores, don José, peores. No me digas. La fábrica es un caos, ¿eh? Porque nos solicita usted un expediente de crisis. Ay, ojalá pudiera, pero Begoña no es partidaria. Marta está en relaciones con un marqués que tiene un excelente porvenir en el cuerpo diplomático y hasta que no se casen hay que aguantar, hijo, no hay más remedio. Oye, a propósito, ¿tú le has dado dinero a la niña? ¿Alguna vez? Como a uno lo lleva por la calle de los suspiros. ¿Pero qué dices? ¿Que tú con mi hija? Me chifla, jefe. Aspiraba a casarme con ella. ¿Casarte con ella? Vamos, hombre. Pero tú estás chalao. Poner tus ojos en Martita, un pobretón como tú, sin un duro... Pues... Mira, muchacho, mira, mira. Mira, que no te doy un guantazo. Porque no tengo tiempo. En fin, voy en busca de don Andrés. Si aparecía antes de mi cuenta, le dices que vuelva. Pero tú con mi hija... ¡Ay! ¡Amos, anda! Pero será cretino el tío, ni que fuera un desarrapado. Aquí no hay más gato maullando que usted. Y si piensa que estoy aquí para recibir los golpes... ¡Uy! ¡Uy, qué susto me ha dado, joven! ¡Mira qué majo! ¡Y! Me alegro de verle, hijo. Quería hablar, no tenía con quién y me subía por las paredes. Me decía a mí la pobre tía Paca, gente loca, poca toca. Pero me encantan los sombreros, no lo puedo remediar, hijo mío. No sé cómo me voy a sacar este luego, pero en fin, hoy me sacaré las orejas, que a mí me favorecen mucho, hija mía. Mira, parezco otra, ¿verdad? Perdóneme, señorita. Dígame, caballero. ¿Por quién pregunta? Servidora, mismamente por nadie, hijo. Si yo soy... Ah, no. Yo soy sobrina de la dueña de esta casa, ¿sabes? Sí. Y he venido a pasar la feria de San Isidro. Un poco pronto, ¿verdad? Pero mira, más que nada por aquello de que no digan, pero hija, ¿pero qué cara te vendes? ¿Y usted? Perdóneme la pregunta. ¿Es de aquí de la casa o pasaba por aquí a la pastelería? No, 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 no. Digo, sí, sí, espero a Marta y... ¿A Marta? Anda, no me diga más. Seguro que es el Carlitos, ese es su novio. Oye, encantada de conocerte, oye. Porque nos tutearemos, ¿no? Si te vas a casa con Marta, que es mi prima, pues si es servidora, sobrina de mi tía, que además de mi tía es la madre de mi prima, porque si no fuera la madre de mi prima, ni la una sería mi tía, ni la otra sería mi prima, claro. Serían conocidas, o a lo mejor ni las conocería, vaya usted a saber. Igual pasaba por mi lado y no las saludaba, porque las iba a saludar si no las conocía, ¿verdad? Que saluden ellas, no es verdad, porque te expones a un corte, igual dices, sola y dice, ¿quién eres? Y dice, yo qué sé, pues será una loca, pues será una loca. Claro, comprenderá usted que eso no está bien, ¿no? En eso tiene razón mi amiga Adelaida. La conoce usted, muy simpática ella, muy simpática. Muy simpática. Siempre me habla a mí de su amiga África. ¿La conoce usted, su amiga África? Dice, porque mi amiga África, siempre habla de su amiga África, porque mi amiga África, que es muy maja, que sabe hacer muy bien los churros, y la digo yo, perdona, perdona Adelaida, tengo yo una amiga en Vigo que se llama Carmiña en el Mosquito. Buenísima persona, es una persona de verdad, pero entrañable, que tiene un hijo que se llama José, muy preferido, muy bueno.
bueno también, porque ya siempre cuentan sus amigos y sus historias. Pues yo tengo que contar mis amigos y mis historias, ¿no es verdad? Porque luego, como nos tiene que contar todo esto que nos cuenta, que está muy interesante ya, ¿eh? Vitoria quiere volver con el marido. Quiere volver con el marido, la ves, la mujer. Una gana. Sí. Está muy emocionante. Está muy emocionante. Y luego tenemos otra, la que le pega el codo, pobrecita, muy maja, ¿eh? Se ha regenerado, eso no puede pasar a cualquiera, ¿no? Pero la mujer ya está muy bien, muy tiesecilla, ella muy maja. Ya no le ha vuelto a dar al este, ¿no? Porque antes vivía en casa de una loca, que esa no es la loca. Esa es un perro, muy mala. Muy mala, la Marion esa, muy mala, muy mala. Muy mala, esa quiere adoptar un niño para tener al chico enganchado, ¿sabes? Porque ya no le vale la historia aquel que tenía del muñeco horroroso con un quirique aquí, ¿se acuerda? Era horrible, vamos, nada, ¿no? Y entonces ya quiere adoptar el crío, pero tiene uno que se va a descubrir. Tiene un amante que se va a descubrir o algo tiene, ¿sabes? Y está muy importante, todo muy interesante. Y luego está el cura, que tiene una madre, que parece la madre de psicosis, la madre, ¿ha visto usted? La madre es algo increíble. Y luego tenemos una que es muy maja, que hemos operado de las piernas, esa ya va a andar de un momento a otro, bueno. Pero a mí me da pena porque va a dejar a Darío. Darío es muy majo, muy buen chico, pero me da que le va a dejar porque se la va a la marcha, ¿sabe? Sí. Y luego está otra que hemos operado, Inocencia, que esa va a salir muy bien. Esa va a salir también muy bien de la operación, vamos. Esa se casa con el bombero, se lo digo yo. Bombero, que me cae a mí de bien el bombero, porque los bomberos son muy majos, ¿verdad? Muy bien el bombero, va a casarse con el bombero. Muy simpático el bombero, vamos. Porque además el chico, además de ser bombero, muy valiente, muy fino, él ha ido a hablar con el otro. ¿Y qué pasa? ¿Vas a dejarla o no vas a dejarla? Muy bien el chico, muy lo he visto yo, muy importante, ¿sabes? Y luego está la Cristina, que se ha probado el traje de novia, ¿sabes? Y se va a casar con el fotógrafo, pero no creo yo que se case ni con el fotógrafo ni nada. Eso lo hacen para tenernos en ascuas. ¡Mira! Oiga, déjeme hablar, que desde que hemos tropezado no ha parado, hijo mío, por Dios. Hombre, hombre, hombre. Ahora me toca a mí, ¿no? Pues el futuro marido de mi prima, que es lo que yo quería decir, será también mi primo, vamos, digo yo. ¿Cómo lo ves? Equivocado. Vaya, por Dios. Oiga, que yo no soy Carlitos, yo soy... Pues no me digas más, el telediario, seguro. Ah, pero ya te lo han contado. Pero si es que tienes una cara de telediario que es muy fuerte, no me había fijado. Pues se van a librar de uno, porque yo de aquí a nada me largo. ¿Y eso? ¿Tan mal te tratan? Como de la familia, y está lo malo. Vaya, hijo. Entré en la fábrica de chaval para los recaos. Don José se encariñó conmigo y llegué a ser su secretario personal. Diciéndome desde aquel momento me considerase como uno de ellos, ya que él se sentía como mi padre. ¿Como tu padre? Hijo, qué suerte, porque lo que es a una no la quiere ni ver, oye, que libere. ¿Suerte? ¿Desde entonces dejé de cobrar? ¿Y eso? Porque piensa tenerme presente en su testamento. Ah, pero ¿tú sabes lo que me va a dejar? Si dice que es tu padre, huérfano. Ya lo verás, ya me lo dirás. ¡Ni un chavo! Aquí están bocas. Se dice bocas, yo creo que están bocazas. Pero, hijo, si nada más llegar he tenido que soltar yo 60.000 pelas. ¿Tan pronto? Y hay más, te cuento. Como llegué vestida de negro por estar de luto reciente, eso ya te lo contaré otro día, tía Begoña me dijo, pero hija, pero qué antigua, por Dios, si hoy día el luto ya no se lleva tan negro, hija mía, ala, vamos a ponerte a tono con la familia. Y mira cómo me vistió, por Dios. Estoy de un violento con tantos colorines, de verdad, ¿eh? Hoy voy por la calle volada, voy por la calle, hijo mío. A mí que no me gusta llamar la atención, mira qué escotazo me ha puesto. Hombre, mira. Hija, y eso no lo puedes evitar. Vas por la calle y ya sabes, los ojos como las gambas ahí de todo el mundo, claro. Porque estoy un poco exuberante, ¿verdad? Voy. Ni voy, ni vengo, ni nada. Uy, qué lástima. Chico, la verdad es que yo no me veo. ¿Tú cómo me ves? Yo te veo estupenda. ¿Estupenda? ¿Eh? Pues debe ser el único este, ¿no? ¡Permíteme! ¡Ay, qué es esto! ¿Qué es esto? ¿Pero qué es esto? Lo que tú... Una flor. Uy, me has sacado de dudas. Creí que era un camello. Digo, ¿será un camello? Y para una flor, flores. Ay, qué bonito. Ay, qué detalle, por Dios. Ay, esto no me lo habían hecho nunca, de verdad.
En cambio, de Begoña no te digo nada. Cuando fuimos de compras, me dijo, anda, hija, paga, paga, que ya te lo devolverá a ti, José. Pero si ese no da ni el saludo, lo vende. Ay, Cristo de las agonías. Pero esta familia es el IVA, hijo mío, por Dios. Chico, ¿y qué hago? ¡Marcharte como yo! Me da no sé qué. Ah, no. Si sigues aquí, terminan exprimiéndote como a un limón. ¿Tú crees? ¡Es a mí! ¿También te ordeñan? Lo que pueden. Jesús. Oye, a propósito. Dime. ¿Eres soltera? Sí. Nací con ese defectillo, fíjate. Me dijeron que de mayor se me quitaría, pero qué trola, ¿oí? ¡Uy, qué trola! Y según pasan los años, menos, que si quieres arroz. Oye, ¿te gusta así el arroz? Mucho más, tú. ¿Yo? Y como yo también soy soltero. Tú también. Quizá podamos sumar algo entre los dos. O hacer una paella, hijo mío. ¡Uy, qué nervio! Pero bueno. ¿Qué es esto? ¿Lo que llamáis un roneo? Esto es lo que tú quieras que sea. Dios. Eres como una luz que aparece en el umbral de mi vida y que yo no estoy dispuesto a dejar pasar ni un minuto. ¡Pero paso! ¡Y vaya hombre! ¡Vaya hombre! Ahora que se estaba animando, ¡vaya hombre! Está mi viejo por ahí. ¿Pero es que querías verle o qué? A él no, a ti, sabio. Uy, te llamo sabio y todo. Pero prima, hija, ¿qué pasada cómo vas? Ya ves, un poco llamativa, ¿no? Oye, sábelo todo, tengo un problema. ¿De cuánto? De poca cosa. 40 verderones. ¿40? No es mucho, ¿no? Nah. Pero venga, hombre, tírate el rollo. ¿Qué es que es para poner la letra de la moto? Que estoy a cero. Pues ni un duro más. ¿Pero me vas a dejar tirar la UV? Si tú nunca me has fallado, petete. Pues ahora sí, Javier. Ni un duro más. Serás petardo. Pero bueno. Pues voy a armar el taco mangando de donde sea, tío. ¿No ves que estoy colgado en la camisa? Espera, hijo, no mangues de ningún sitio, por Dios. Porque nos falta más que un mangante en la familia esta también. Anda, toma. Pero administrate que no hay más, ¿eh? Que me tienes harta. Todo el día pidiendo, por Dios, qué bocas, hija mía, qué bocas. Dabuti, primita. ¿Qué ha dicho Abutin? ¿Qué es eso? Pues que eres mi mecena. Ay, qué susto me has dado. Chao, Rockefeller. Adiós, hijo mío. Ten cuidado con la moto. ¡Ponte la bufanda! Uy, estos chicos me quitan la vida, por Dios. Uy, yo no podría tener hijos, te lo digo de verdad. Bueno, me gustaría aportarle un poquillo al Kiki, por lo demás... Uy, lo que hacen los nervios... Todo nervios, ¿eh? Nervios. Pero bueno, ¿es que tú te crees que eres el subsidio del desempleo o qué? Ay, estoy tan falta de cariño que por hacerme de querer. ¿Y no te sirve uno desde que te vio entrar? ¿Me dejaste obnubilado? Ay, madre, qué servidora a ti. ¡Todo! ¡Calla! ¡Calla! ¿Sabes lo que es querer? No, por Dios, que estoy de semiluto. Yo por eso no me inmuto. ¡Anda, yo también tomo bismuto! Veo en ti mi amanecer tras una noche nublada y mi pasión desbordada porque aceptes mi querer. ¡Uy, qué fino! No acabo de comprender. Y lo creo un desatino. Que nada más llegar me ofrezcas rosas y vino y me trates de ligar. ¡Son las cosas del destino! ¿Entiendes ya lo que es sumar? ¡Ay, qué pillín! Te lo adivino. Y te puedo asegurar que después te estoy a llorar. Pues una viene de Almansa. Y presumo que esto es, por lo que a mí se me alcanza, igualito a Falcon Crest. ¿De Almansa dices? De allí digo. Pues yo me llamo Rodrigo. Anda, yo no. Y aunque ello te asombre y no te parezca fino, Remedios ha sido el nombre que me puso mi padrino. Oh, es divino. No, está mal. ¿Sabes lo que es amar? No, no lo sé. ¿Pardiez? ¿Es que tienes algo raro? Pues no, como no sea que estoy apuntada al paro. ¿Pero crees en el amor de entrada? Según sean dadas. Conmigo pongo por caso. Ay, podría ser el marcapasos que alivie mi corazón. Remedios. Mi amor. Ay, para, por Dios, para. Que el amor que una ansía es un amor sin salida. Que me llene de alegría y dure toda mi vida. Ah.
El mío así lo sería. ¿Lo juras? Por San Senén. ¡Ay, qué bien! Me encontraba entristecida, sin cariño y sin amor, caminando enloquecida, siempre tras el empor. Pero cual una gallina, esperando en una esquina, sentía que me decían, ¡os, os! ¡Os, os, os! ¡Pobrecita, vida mía! ¡Hoy ha vuelto la alegría! Pues al verte enamorado y junto a mis pies postrados... Y junto a mis pies postrados, cojo el último tranvía. ¡Pues fuera la celosía! ¿A qué? Cuidado, que no sale. Cuidado. La cabeza, cuidado. Que me vas a arrancar la cabeza, hijo mío, por Dios. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, por Dios! ¡Ay! 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 ¡Ay, qué número! Deja. Deja que por entero suelte tu mata de pelo y me llene de eufanía. ¡Oh! Oh, no serás capaz, lleno de fiebre infinita, empezando a desnudar, sabiendo que soy mocita. ¡Por Dios! ¡Uy, por Dios! ¿Mocita tú? No me lo puedo creer. Ni chus, ni mus. Bien te lo puedes creer. Yo también me he conservado para ti ser probado. Oh. Y al amarte yo te digo que soy hombre de un tirón. Por algo me bautizaron... ¡Igual que al Cid, campeador! ¡Ay, cabezón, cabezón! ¡Qué magnífica ocasión de darte mi corazón! Cuando ya me parecía que nunca más cogería este último tranvía. ¡No! ¡Qué horror! ¿Pero qué pasa ahora, Cielín? Algo que nos impide ser feliz. Te tengo que descubrir que quien finjo ser, no soy. Fue un pacto que suscribí casualmente desde hoy. ¿Qué pacto es? ¿Y por qué? Por el marqués. Tienen miedo que Carlitos pueda enterarse mañana que Marta sea mi hermana y arme lo que no está escrito. ¡Cielos! ¡Eres hija de Begoña! Begoña es solo la doña. Y te emplazo a contestar, ¿quiénes fueron tus papás? Yo nunca los conocí. ¡Ay, de mí! ¡Ay, de mí! Tal es lo que me temí al oírte relatar que tu jefe se sentía como un padre para ti. ¿Pero eso qué tiene que ver? Que aquí donde tú me ves, soy hija de don José. ¡Cielos! No me lo puedo creer. Igualmente, dice él, y si por padre te toma y resulta que lo es, toma pastillas de goma. Y en un adiós infeliz, puesto que somos hermanos, estrechémonos las manos y cambiemos de carril. ¿Pero qué decís? Lo que oís. Y rota por la emoción, destrozado el corazón y con rabia temblorosa, solo me queda decir a otra cosa, mariposa. ¡Ay, qué pena, Dios mío! ¡Ah! ¡Ay, qué susto me ha dado! ¡Ay, qué susto! ¡No! Sí. ¡No! Sí. ¡No! ¿Sí? Es cierto que mi niñez la recuerdo en un asilo, para después de crecer, dando a la cometa hilo, llegar a San Ildefonso y con los niños cantar mejor que un cura un responso. Los números que salían de la normal lotería que se juega en Navidad. ¡Ay, eso suena villancico! Pues cierra el pico, que aún hay más. Cierto día descubrí a un señor que, señalándome a mí, habló con la superiora y te anuncio en buena hora que algo muy dentro de mí sentí que aquel señor tan amable era sin duda mi padre. ¡Uy! Encantada. Luego podemos querernos, amarnos y solazarnos como bien nos corresponda. Sí, es la monda, es la monda. Ay, pero ¿por qué? ¿Por qué me quieres, di? ¿Por qué? ¿Por qué?
por tu pelo. Por tu pelo como el trigo. ¡Que vuela el aire, serrano! ¡Uy! ¡Uy, si me engancha! Por tus ojos. Ojos tan divinos. Como estrellas en verano. Ay, las tonterías, no me las tonterías. Por tus labios. Labios tan jugosos. ¡Cuán un manantial hermoso! Por tu... ¡Para! Para tu lengua, mi amado, que ya todo lo demás resulta coto cerrado hasta no matrimonio. Respeto lo que decís. Ay, Rodrigo mío, sí. Ay, Rodrigo. 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 Ay, Rodrigo. Ay, ay. Pero ¿qué me ocurre a mí? ¿Dónde estoy? ¿Quién soy? ¿Es locura? ¿O frenesí? ¿Pero qué te ha ocurrido? ¿Qué es? Ay, no lo sé, mi bien amado. Un armonioso quejido, un grandísimo placer que me ha bajado y subido de la cabeza a los pies. Nena, he sido un bruto. ¿Un bruto? Desde hoy me quito el luto. Perdóname, tía Paca. Si estás de tanta matraca buscando novio apropiado, me sienta cascabelera, como un sol de primavera, ya que por fin ha acabado mi continua y mala estrella, pudiendo Dios sea loado el dejar de ser doncella. ¡Oh, amor! ¡Eso, amor, que no es ninguna chorrada! Pues si esto es solo sumar, será una hermosa gozada el poder multiplicar. Pero espera. No puedo. Espera, amor. No puedo. Espera, vida mía. Ay, que no puedo. Pero, ¿a dónde vas? A ver, informe semanal. ¡Hola, Rodrigo! ¿Está tu jefe? Hombre, don Andrés, salió en su busca y aún no ha vuelto, pero está al caer. Al caer lleva desde hace años ese pedazo de membrillo. Solo un ceporro como él se le ocurre montar una fábrica de juguetes. Hombre, al principio le iba bien, pero luego... Suspensión de pagos. Los juguetes sirven para romperlos de pequeño. Nunca para hacer grandes fortunas. En cambio, lo mío es otra cosa. Con la ayuda de mi buena estrella y sin apenas exponer... Me metí en lo de la construcción. Y fíjate dónde he llegado ladrillo a ladrillo. Casi nada. Inmobiliarias, construcciones, urbanizaciones, maquetas. Sociedad limitada. ¿Qué quiere decir de uno solo? Ya sé que por ahí me llaman don ladrillo, pero yendo yo caliente... Bueno, chaval, bueno. ¿Y tú cómo vives? De milagro. Diga más bien que vegeto. Me lo figuraba. Toma mis tarjetas. Quédatelas que las tengo repes. Busco hombres de confianza. Y si te interesa... Acepto desde ya. Como aquí don José no va a necesitarme. Ese seguro que a quien necesitas a don Ladrillo. Me tiene frito a sablazos. ¿Y su mujer? Sigue... Oiga, sin querer enterarse de nada. Metida de lleno en la jet set y dilapidando. ¡Ay, qué Begoña! Ella siempre genio y figura. ¿Prefiere usted esperar a don José dentro tomándose un whisky? Ah, bueno, vamos allá. Oye, ¿pero os queda para whisky? Mientras haya cuenta en el supermercado. Vais mal económicamente. Uy, peor que mal. Pues ya sé para lo que me ha llamado tu jefe. Pues sea usted generoso a ver si a mí me llega algo. Mira, Rodrigo, no seas tonto y ficha por una de mis empresas. Te daré el doble de lo que ganas aquí. Pues barato le voy a salir. Porque aquí no me pagan nada. Entonces tú no eres tonto, tú eres un chollo, chaval. Pues nada, hombre, yo de acuerdo en ayudarte siempre que tú me eches una manita. Pero, hombre, encantado, para eso estamos los amigos, ¿no? Nada, siéntate, hombre, siéntate. Y dime, ¿de qué se trata? Tú no ignoras que en su día yo me casé... Con la Dioni. No me digas más.
te ha salido rana y quieres que yo te eche una manita. ¿Qué va? Ocurre que al casarnos y prescindir de su antigua vida y amistades, se me ha puesto histérica de aburrimiento por no tener con quién alternar. Y como Begoña cultiva gentes tan distinguidas, he pensado que tú podías hablar con ella y me echáis una manita para mis pretensiones. No, imposible, Andrés, con lo que nos ha llegado de Almansa. ¿Almansa? ¿Qué os ha llegado de Almansa? Una birria de criatura, alegando ser mi hija y diciendo que de recién nacida la llevó allí un propio. Y como se ha presentado con el reloj de pedida que me regaló Begoña, imagínate el drama. Ay, madre, es mi hija. ¿Y tu mujer qué dice? Barbaridades, con la prueba del reloj, que no sé de dónde lo habrá sacado. Ahora ella piensa que esa criatura es mía y no hay quien la pederasme. Es ella, es ella. Oye, ¿y del propio no dice nada? No, ni pío. Bueno, solo lo conocía mi prima Paca, la de Almansa, y muerta ella. A ver cómo es algo el entuerto. Seguro que es ella. Oye, Andrés, ¿acaso tú sospechas algo? ¿Yo qué va? Yo ahora mismo voy de sorpresa en sorpresa. Oye, estoy que no vivo, ¿eh? Bueno, y con Begoña tiene una cara fría y congela. Hombre, mira, si Odalatiene se lo pidieras tú, ofreciéndole pasta para algún montaje benéfico y caritativo, se podría arreglar. ¿Quién será ahora? Debe ser Diony. La dije que si no la telefoneaba viniera, pero con este lío lo mejor será ir más. Vale, Andrés, que contigo no va nada, tú no te preocupes. Hola, llama, ¿verdad? Voy a abrir. ¡Devórame otra vez! ¡Devórame! Ahí la tienes. ¿Pero esta quién es? La de Almansa. ¿La de Almansa? Han debido pasar a la fregona. Si vieras cómo llegó. ¡Aire! Una de esas chicas bumbum que vienen pidiendo guerra. ¿Sí? ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué? ¿Llego a tiempo? Hola, cariño. ¡Nena! ¡Hola, Pepito! Pero qué guapa vienes, hija. Mira, es un antiguo amigo mío, ¿sabes? Y ella es... Ella es su hija. ¿Qué dice de su hija? Su mujer. ¿Su mujer? Su esposa. ¿De él? ¿Y qué te da, hermosa? Porque así a simple vista, con la dañizo que me tenía el hombro en sus espaldas, ¿eh? Debe estar para poco trote para ti, ¿no? Bueno, no, antes de casarme con ella era viuda. Anda. Y tengo una hija que se llama Berta. Mira, ya ha vuelto a reincidir, ¿eh? Y como lo de la arruga en ella no le va, ha preferido usted una chica joven. Pues hijo, como la de por atizar Yesca. ¡Ay! ¡Le va a durar un suspiro, don usted! Bueno, ya estoy aquí. Tía, qué alegría. Ay, hija mía, por Dios, qué guapa. Pero si estás aquí, ¿cuánto lo celebro? Pues nada, que me llamó Pepito y aquí me tienes. ¿Ah? ¿Tu mujer? Fíjate cómo va, tía. Y tú decías que yo iba moderna. Pero, hija, por Dios, sí, estás guapísima. ¿Sí? Si llevas un cuello de encaje de chantilly maravilloso. ¿Qué chantilly? Si es lo del sofá, que la has quitado y me la has puesto aquí, tío. Ahora dice que no es chantilly, bueno, lo del sofá. Es espléndida y guapísima. Espléndida. Favor que usted me hace, señora. Y qué fisna, ¿eh? Qué fisna. Andrés, Andrés, ¿conoces a mi sobrina? ¿Qué no te parece? Monísima, monísima. Gracias. Y muy simpática también. Ah, el favor que usted me hace. Señor, uy. Ay, calla, calla, nena, por favor. Pero tía, se me ha ido la penca para allá, hija mía. ¡Cállate! Yo me callo, pero se me ha ido la penca para allá. ¿No ves cómo él da la cera? Se me ha ido a la cera así, plan, la penca para allá. Los has invitado a la fiesta, José. Pues mira, no, acaban de llegar y no he tenido tiempo. ¿Va a haber una fiesta? Un pequeño ágape para celebrar que el novio de Martita viene a pedirnos su mano. La mano y lo que va detrás, ¿verdad, tía? A ver si la casamos de una vez. Una boca menos y una chuleta más. ¿Cómo una chuleta? ¡Ay, qué bonito! Señora, ¿va a casar a su hija? Ella no, mujer, la casa un cura. Es decir, un obispo, ya que el novio es de mucho postín, ¿sabe? Y pertenece a la Real Cabestranza. ¡Por Dios, por Dios! Bueno. ¡Cano, nena! Maestranza. Ah, maestranza. Pues eso, que la casa un obispo que es colega del novio, ¿sabes? Pero eso no quiere decir que el novio de mi prima sea el obispo de Sigüenza. ¿Pero quieres callar, por favor? Pues tía, que no se va a enterar, además que me deje no para, que está con la cabeza para allá, para acá, hija mía. Mira, primero está el monaguillo, ¿sabes? Y luego... Ay, hija, perdona que te mire, pero a mí me recuerdas a alguien y no sé a quién. ¿Yo? Le estoy dando vueltas al coco desde que te viste en la... A una amiga mía, claro. ¡Una amiga mía que tenía yo en Almansa! ¡Uy, pero si es clavada, tía! Bueno, aquella era. ¡Aquella era! Pero es clavada, qué casualidad. Oye, fíjate, mira. Mira, tiene los ojos igual, del mismo color que los tenía aquella. Igual, 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 igual. Sí, dice, calla, calla. Y dos cejas tenía como esta aquí, en el mismo sitio, además, aquí. Puestas aquí. Sí, dice, calla, que soy yo. Igual. ¡Ana! ¡Ah, que no salga! Cuanto más la miro, menos se parece.
¡Madre mía, si es la! Pero, hija, por Dios, ¿quieres callar? Sí, ahora sí, tía. ¡Ay, Dios mío! Bueno, es que debéis el pisco lanz, Andrés. Pues no faltaría más, Begoña. Sabes que sí, que nos quedamos. Ay, a tu mujer seguro que la encantará, ¿verdad? Ay, ahora aprovecha. Dile a Begoña el donativo para que está con tu mujer. Por mí, encantado. Mira, Begoña, mi mujer y yo vamos a dar un donativo de 2 millones de pesetas por cierta promesa. ¿Cómo? Y yo había pensado que nadie mejor que tú para distribuirlo. Madre mía. ¿2 millones? Calla, por Dios. Pero si es un milagro con la de huecos que hay que tapar. Que me lo diga lo mismo. Abre las carnes, estoy soltando, hija mía. Papá. ¡Calla! ¡Oh, eres un encanto! Y mereces entrar en mi círculo social, querida. ¡Ay! ¡Ay! Bueno, ahora perdonad, voy a cambiar y vuelvo con Marta. La tarde, tía, ¡ay, 3 millones, Andrés! 2 millones, nada más. ¿Dos? Ay, que me parece mentira. ¿Crees que pasa el tiempo, pero vuelve y se hace presente? Presente y cumplida. Oh, ¡Andrés, cariño! ¿Estás contenta? Ay, yo también, don Andrés, cariño. ¿Tú también estás contenta? Sí, también estoy. ¿Pero qué pasa? ¿Que todo me tiras de la chaqueta? No, hombre, nada, ven al jardín donde te daré detalles. Hija de mi vida, este siempre es la higuera. Pero, chica, pero... ¡Ay, Andrés, qué alegría! Bueno, pero ¿quién podía pensar que tú fueras Dionisia la melonera? Que atendía un puesto de fruta en el mercado de abastos de Almansa, bendito sea. Bueno, ¿y qué? ¿Qué te parece el cambio? Pues, chicas, estás de verdad magnífica, oye. ¡Magnífica! ¿Pero en qué safari cazaste a ese pobre infeliz? Uy, no sabes lo que he pasado. Por Dios, cuenta que estoy en ascuas. Nada más llegar de Almansa, conseguí entrar de manicura en una peluquería de caballeros. Mira que lagarta siempre detrás de los pantalones. ¡Qué suerte, hija! Allí conocí a un hombre. ¿Sí? ¡Ay, qué hombre, Reme! ¿Y qué pasó? Se fijó en mí. Oh. Salimos juntos, oh. Me enamoró, me sedujo, caí en sus brazos. Los abrió y te pegaste el batacazo, ¿verdad? Anda, sosa, que eres una sosa. Uy, si no hubieras exigido pasar antes por la vicaría, hija mía. Ay, Reme, sufrí tanto que perdí el empleo. Bueno, si solo perdiste el empleo, déjalo. Gracias que me salvó una compañera de pensión. ¿Qué pensión? Proporcionándome un puesto en la fruta madura. ¡Qué suerte, hija! Ay, con tu experiencia en el género no tendrías problemas, ¿eh? ¿Oí? Parece que te estoy viendo ahora mismo. ¡A prueba y a cala! ¿Oí? Tenía todo el mercado revolucionado. Vale mucho, vale mucho. Lo vende muy bien. Muy lista. Muy lista. Lo vende. ¡Ay, Reme, no seas tan ingenua, mujer! ¿Por qué? La fruta madura es un club. Ah, un club, hija, yo qué sé. Donde las camareras sirven en toples. ¿En to qué? En toples. Ah. Ah, ya, el tople, claro. ¡Tople! Tú ya sabes. Mujer, no voy a saber. Estoy en el mundo, hija mía. A ver, si ahora no voy a saber yo lo que tople. Eso ya lo sabe todo el mundo, mujer. Pero yo. ¡Desnudas! Pues claro. De cintura para arriba. Con las chirimoyas al aire. ¡Ay, qué cachoguarra! ¡Ay! Como la chicholina esa. Sin dejárnoslas tocar, ¿eh? Hija, menos mal, porque si no con tanto sobo, hermosa. ¡Hala! ¡Ay, qué risa! ¿Lo hacíamos para traer a la clientela? ¡Bendito sea! ¡Manolo! ¡Un tinto con sifón, chucuchó! ¿Dónde hemos llegado? ¿Dónde hemos llegado, Dios mío? ¿Dónde hemos llegado? Allí conocí a Andrés y a Pepito. A estos dos viejos verdes. ¿Estos iban también a la fruta madura y a pegarle a la chirimoya? Bueno, yo no salgo de mi asombro, hija mía. ¡Qué barba! ¡Oh, qué calor del pelo, ¿verdad? ¡Ay, oh, a mí me agobia también, hija! ¿Cuál me da la vena y me lo corto para este invierno, ¿sabes? ¡Ay, qué mal está el pelo ya! ¡Por Dios, el pelo! ¡La nariz! Oh. ¿No?
Pues, hija, qué dolor de pescuezo, por Dios. Ay. Ya. Te iba diciendo, cuando les conocía la fruta madura, Andrés quería un tanteo conmigo. Ya ves. Pero como una ya está escaldada... A ver, ya como los pollos, hija. Le dije, después de la boda, lo que quieras. Muy bien. Pero antes, ¡y un jamón! ¡Y qué fina estuviste con lo del jamón! ¡Ay, qué fina! ¡Ah, anda! Y tragó, ¿verdad? ¡Qué estómago, hija mía, qué estómago! ¡Pobrecillo! Ay. ¿Llevaba tanto tiempo sin dormir caliente? ¿Qué hiciste de bolsita de agua? ¡Uy, qué rato más agradable estoy pasando, hija! Ay, hacía que no me reía yo, ¿qué? Ah, pero no veas, está forrado. ¿Qué me dices, de años o de dinero? ¡Uy! Mucho más de lo último. Cuánto me alegro por ti, Dionisia, porque eres muy buena chica y te lo mereces, jolines. Y lo que ha pasado, ¿verdad, hermosa? Ay, lo que tenemos pasado con este cuerpo, Dios mío. ¡Bueno! ¡Añe! Pelillos a la mano, ni te acuerdes. Tú a vivir, hija mía, a vivir, hermosa. Mira. Ay, qué bonita, por Dios. ¿Pero qué son? Pimiento, rábano, fresones, mira. Uy, acordándote del puesto, ¿eh? Ay. Mira, y aquí el repollo. Qué bárbaro. Y aquí mira, ¿eh? Qué barbaridad, ¿oí? Qué poderío de joyerío, de trajerío y de zapaterío, hija. Da gusto verte, Dionisia, de verdad. Cómo me alegro, hija mía, por Dios, ¿oí? Ay, yo mira, mujer. ¿Ah? ¿Has visto? ¿Eh? Es pequeño, pero casi puro, ¿sabes? Me lo dejó la tía Paca, el otro lo perdió, pero algo es algo, mujer. Entonces yo, para que se me viera más chica, me hice un agujero más alto, ¿lo ves? Sí. Pues no veas lo que pasé, se me infestó la oreja, hija. Oh. Cogí una infección. Es que hacerte un agujero nuevo a esta edad, también yo... Sí, porque quieras que no, la carne ya tampoco revenía, ¿eh? Es verdad. Es verdad. Y cuando te pegan un piquetazo así con una máquina aquí, no veas qué dolor, hija. A punto de perder la oreja, no te digo más, ¿sí? Lo que pasa es que como tengo dos, dije, tampoco es tanto drama, ¿no? Pero lo pasé muy mal, Dionisia. Tres noches tuve que dormir de pie así. Por si no me cabía la oreja a la almohada, ¿qué iba a hacer? Se me puso un orejón que parecía que llevaba la parabólica aquí colgando, hija mía. No veas qué escándalo de oreja, una risa a todo el mundo con mi oreja, ¿qué pa' qué? Pero bueno, ¿tú qué haces aquí? Uy, Dionisia, cuando te lo cuente, no te lo vas a creer, hija mía. Me pasa de todo. Ese Pepito con cara de langostino congelado es mi padre. ¿El marido de tu tía? No hay tu tía. La pobre tía Paca, antes de morirme, con todo el cereal de mi vida, que chica, produce más lágrimas que el de los ricos, también yo. Me sacó la pobre mujer la promesa de que vendría a pasar un mes a esta casa por aquello de que la familia unida jamás será vencida, esas cosas que te cuentan, ¿no? Pero están derrotados, hija, una pena, familia, está una lástima. Aquí anda tu manga por hombro, no te arreglo, esto una pena. Aquí hace cada uno lo que le da la gana, una pena. No hay mano dura y no puede ser, una pena. Una pena que me va a dar algo a mí a la cabeza, por Dios. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, no! Tú que me conoces bien, sabes que a mí no me gusta darle al pico, te lo voy a contar todo, vas a ver. Mi padre niega que es mi padre, fíjate. Y entre todos ellos no reúnen ni 10 duros, Dionisia. Menuda pedrada les habéis pegado con eso de los 2 millones, chica. Bueno, y de paso a mí un respiro, porque, hija, desde que llegué a esta casa, ¿para qué te cuento? Toma tú, la caja sin betún. Me tienen crispado todo el día pidiendo que bocas, hija, no se ven hartos. Jesús, tan mal están. Peor que mal. Pregúntale a Rodrigo, ese sí que lo sabe bien. ¿Rodrigo? Pero cacha, que no te he contado lo mejor. Ay, el consuelo de mis penas. El trole de mi último tranvía. ¡Ay, Remedios! Dilo. ¿Te ha salido novio? Sí. Es chaparrete y cabezón de una cabeza, amiga. Ay, y una voz que ni Plácido Domingo. Ay, es muy romántico. Fue de los niños cantores que cantaban El Gordo de Navidad. Ay, Dionisia, será él. Por Dios, qué nervios, ¿qué hago? Ay, le cantaré una canción. Y los 8.420, 15.000 de pretas.
pobrecilla. Ojalá tenga suerte. Enseguida vengo. Dionisia, no veas lo que viene. Guapísimo, altísimo, como Luis Alfredo, igual. Pase. Tenga cuidado, no se da un leñazo, se lo da todo el mundo ahí. Tenga cuidado. Gracias. Mira cómo está, me pondré yo aquí una lechuga o algo. ¿Qué? ¿Cómo? Sabía que te ibas a impresionar, ¿de qué te presento? ¡Dioni! ¡Carlos! ¿Cómo Dioni? ¿Quién es el de...? ¡El de la manicura, sí! ¡No! ¡Dioni, qué haces aquí! ¡Stop! Semáforo en rojo. ¡Por Dios, es el novio de Marta! ¿Cómo que tú eres el novio? Yo no sabía, nunca pensé que... Pues ya que lo sabe, adiós muy buenas, aquí está la puerta, vámonos. Las apariencias me acusan, pero te quise y te he querido siempre. ¡Uy, a tu manera, para un capricho! No, de corazón. Usted es un catacaldos, hermoso. ¿Y mi prima qué? ¿Cuánto hice fue por no perjudicarte? ¡Un golfo! ¡Regolfo! Si fuera cosa mía, te estrellaba contra la pared, hombre. Ya el disgusto que la pega la chiquilla, hombre. Ay, ya se pasa, hija. Pasa a mí esto siempre. Ándate. Me dejó abandonada una tarde de invierno. Anda, con todo el bochorno. En un apartamento, en la avenida de los Toreros. Mira, para rematar la faena, ¿verdad? No tenía nada que ofrecerte. Ya. Y renuncié a ti a lo bestia, para que me odiaras. Claro. Uy, pues lo has conseguido, porque te odio. ¡Y yo! Del odio al amor, solo hay un paso. No lo des, no lo des, que viene lo de siempre. Ay. Hazte la longuis, nada. Ay, ay, ay. Nada, ni ay, 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 ni ay, ay, ay. Ay, reme. Ni reme, ni remo, cállate. Ay, 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 reme. ¿Qué te pasa? ¿Pero qué te pasa? Se me agolpan tan dulces recuerdos. ¿Pero qué recuerdos? Mírate los pimientos, verás cómo se te olvida todo, hija mía. Por favor, no seas tonta, atienda razones, amiga. En el amor no hay razones, ay, Carlos. Dios, ni cariño. Pero, hija, esto no es amor, esto son ganas de darle al molinillo. Escúchame, amiga. ¡Qué lata! ¿A ti qué te toca esta? Uy, a mí nada, pero a un señor mayor muchísimo, así que venga, fuera de aquí, hombre. ¡Ay, quita! Pero, chica, que me vas a matar, por Dios. Dionisia, por favor, no seas tonta, que te la juegas. Dios mío, qué inconsciencia. Escúchame, Dionisia. Dionisia. Dionisia, nada. Ay, Dios mío. Pero, chica, que te veo otra vez en el toplese. Otra vez con todas las chirimoyas al aire. Ahora que ya las tenías recogidas, escúchame, Dionisia, te estás jugando el porvenir, hija mía. Y no está la vida como para andarse con tonterías, joven, que de verdad está en la situación muy difícil. Madre mía, pues yo de aquí no me muevo, a mí me da igual. Vamos, que nos pillen a los tres aquí, y que sea lo que Dios quiera, se va a organizar una que verás tú. Por Dios. ¿Eh? ¿Pero cuántos somos? ¿Eh? Por favor. Qué barbaridad. ¿Eh? Lo que me crece el pelo a mí. Oh, oh, Dios. Pero bueno, es que no os cansáis. Dionisia, que vienen, por Dios, que te pillan, Dionisia. Ay, ¿qué hacemos, Dios mío? Usted venga aquí. Que viene, disimule, vamos. Que viene. ¿Pero esto qué es? ¡Qué disgusto, por Dios! Se ahogaba y le estaba haciendo el boca a boca. ¡Nuestra boca! ¡Martita, yo! ¡Déjame en paz! ¡Eso es un sinvergüenza! Señora, palabra de honor. Comprendo la servidumbre de la diplomacia. ¡Y un tordo! Aquí el marqués se pasó. Tú calla, mi marido y padre de Marta. Ah, mi futuro suegro. Sí, señor. Perdón, pero le aseguro venga, que... Venga, joven, que le voy a presentar, mire. Aquí, los señores de Maqueda. Mire qué buena pareja hacen. Ah. No del mismo pueblo, sino del mismo lecho nupcial. ¿Cómo? El marido. Ah, caballero. Señor mío. Beso sus pies, señora. No se harta, el tío lo besa todo. Hija, tiene una salud que pa' qué, ¿eh? ¡Hombre, hola a todos! ¡Mira mi Rodri! ¡Mira mi Rodri! ¡Ay, que me lo como! Remedios, vida mía. Bueno, bueno, bueno. ¿Pero tú no decías que Martita te llevaba por la calle los suspiros? Hombre, ¿pero no se va uno a pasar la vida suspirando? ¿Pero qué dices? ¿Que Marta a ti te gusta? ¿Y al no quererte me coges a mí de correturno? Pues esto se acabó. ¡Cabezón!
¡Remedio! No hay remedio, cruz y raya, cabezón. Pero, Martita, ¿pero este quién es? Ya ves, un pretendiente. ¿Eh? Oiga, ya usted... ¡Cuidado, hombre! ¿Quién tiene celos? ¡Uy! ¡Saludos al conclave! ¡Hola! ¿Cuál es el diploma? Pues bienvenido a bordo, que hay primocha. No, pero, primo, qué elegantes. ¿Vais de boda? Casi, casi. Ah. Seguro que eres tú su Paganini. Y seguro que eres tú su novia. Pues sí. Y me enrolla un montón. Anda, que la enrolla. ¡Berta! ¡Ay, la Berta! ¿Qué? ¿Te parece mal, papi? ¡Descabellado! ¿Por qué? ¡Totalmente descabellado! Pero a ti que te toca este mequetrefe. Anda, lo que pueda, o ella se deje. ¿O no? Natural. El fin corona la obra. ¡Ole! ¿Pero qué obra, desgraciada? Mira, yo a ti tranqui, te... Tranqui, hombre, tranqui. ¿Cómo tranqui? Quiere decir tranquilo, yo le traduzco, no se preocupe, hombre. Al estar todos reunidos nos viene chupendale. Ya casi matamos dos pájaros de un tiro. ¿Qué dice? ¿Que nos van a matar? ¡Calla, hombre! No, ¿qué Dios, pasa, hijo? ¿Qué es nuestro deseo no ser menos que Marta y el diploma? Mena y mi chati hemos decidido uncirnos con el yugo del casorio. Por Dios, que Pamela, con una seta había esta estado. De eso cero. ¿Por qué? Este cantamañana solo se puede uncir al yugo con alguien de su igual. Andrés, por favor, que es mi hijo. ¡Y mío! Aunque así sea. ¿Pero qué le puedo ofrecer a mi hija? Porque, a ver, ¿qué piensa ser de mayor? Andalúcete, hijo. ¿Yo? ¡Viejo! ¡Qué corte la pegada! ¿Qué piensas de mí de viejo? ¡Tú te callas! Ya me había callado, hijo. Tienes un carácter últimamente. ¡Qué carácter! Y nosotros nos marchamos. Vamos a disfrutar el guateque, que esto no nos atañe. Carlitos, chao. Señores, lo siento mucho, pero... Bueno, chicos, vamos, ya voy, tía, ahora voy. ¿Pero cómo te vas a casar con este? Por el juzgado, por la iglesia y porque les da la gana. Nunca. Eso solo podrán hacerlo conmigo muerto. ¡Hala! ¡Otra vez de luto! ¡Qué alegría de marido, hija mía! ¡Qué alegría! ¡Vámonos! Que lo yayo no tiene ni idea de los problemas generacionales. ¡Adiós, hijos! ¡Tened cuidado! ¡Ay, viejo! ¡Chica! ¡Maldita sea! ¡Cálmese! Conmigo no se juega. Don Andrés. ¡Vamos, Dionisia! ¿Te acompaño, don Andrés? ¡Jesús, qué hombre! ¡Siempre tiene que salirse con la suya! Pues hija, Andrés, yo también me marcho de juerga, pero yo me marcho a la fruta madura. ¡Hala! ¡Domingas al aire, aunque sean de días laborables! ¡Remedio! ¿Qué? ¿Dónde vas? ¡A jugar! Ah. Oh, oh. ¡Madre mía! ¡Madre mía, que esta lo sabe todo! Vaya lío que se puede armar, ¿eh? Y ahora que está Andrés en óptimas condiciones para pedirle dinero, la familia me lo espanta. ¿Y yo qué? ¿Que me quedo compuesto y sin novia? Sí, hijo, pero lo tuyo tiene arreglo, pero lo mío... ¡Ay! Lo mío no se arregla ni acertando los seis en la primitiva. Hola, buenas, don José. Hola, ¿qué hay? Mientras Marta y doña Begoña esperan en el salón, desearía charlar un rato con usted. Encantado, marqués. ¿De qué se trata? Perdone el disgusto, pero no soy el hombre que se merece su hija. ¿Qué? Don José, yo no soy marqués. ¿Y eso? ¿Que no eres marqués? Ni marqués ni del cuerpo diplomático. Soy un sinvergüenza que del único cuerpo que he vivido es del mío propio, conquistando mujeres con dinero para apropiármelo y esfumarme en busca de otra a quien desvalijar. Repámpano. ¿Que tú vives de las mujeres? Luego eres un chulo. Hombre, tanto como eso... ¡Chulo! Y con una cara dura que espanta, al tener la osadía de decírmelo en mis barbas. Vamos. Más que osadía, elegancia social de confesar a usted mi arrepentimiento. ¿Arrepentimiento de qué? ¿No será que Miguel Apucar ha descubierto que económicamente estoy igual que tú? ¿Cómo? ¿Que usted no...? No. Palabra de honor que no lo sabía. A mí me informaron que usted tenía... Y a mí de ti, con el agravante de que fue Begoña, mi mujer, que en vez de llamarme José, me llama idiota a todas horas. Y me va a oír, ¿eh? Vaya si me va a oír. Sinceramente lo lamento. Me hubiera gustado que mi decisión de convertirme en hombre honrado dejar tras de mí alguna acción generosa, pero en fin, si me permite... No, tú no te vas. Tú tienes que confesar cuánto me has dicho a Begoña y a la niña. Puede pensar que es cosa mía. Y si hay que romper alguna cara, que sea la tuya... ¡Galán! Pero... Oh, ¡hola, jefe! ¡El que faltaba! ¡Ay, tenga, lea! ¡Lea y verá! Pues sí, como sea otra de las noticias que acostumbras a darme... Usted lea y entérese. Bueno. Buenas, que no le he dicho nada. Serán para usted, porque aquí... Más de lo que me pasa, ya no me puede pasar. Pero lea, jefe, lea. Pues leo. Es la oca, oiga. Muy serio mío, yo robusteo a González Perea como notario y una vez leído el testamento que obra en mi poder, le... Atiza, pero... ¡Siga, hombre, siga! Se puede morir. Nos falta poco a los dos. Por consiguiente, paso a comunicarle que ha sido usted nombrado heredero de la inmensa fortuna dejada en su día por el difunto Rodrigo Grande Gil. Que me aspen si tu hijo de... Rodrigo Grande Gil.
Oiga, ¿lo conocía usted? De oídas, sé que tuvo muchos cargos, sí. ¿Y la tira A por eso no me reconoció? Uh-huh. Como en aquellos tiempos el tener un hijo de soltero era más pecado que el original, pues prefirió asilarme, pero preocupándose de mí. Ahora comprendo la existencia de un amigo mío para que te empleara en la fábrica. ¿Y los sobres? Los sobres con dinero dentro, que he estado recibiendo periódicamente sin saber de quién. ¿Ah, sí? ¡Mira, hombre! Y yo sin enterarme... Menos mal que al final te reconoce como hijo. Es como ahora, el tenerlos de batute resulta normalísimo, pues el pobre hombre, antes de morir, me reconoce gustoso y como único heredero para ponerse a bien con Dios. Con Dios y contigo. ¿Por qué que ve la fortuna que amasó el tío? Oye, ¿tenía millones? ¿Millones? Ven aquí, hijito, ven aquí. Oye, Martita, ¿te sigue llevando por la calle los suspiros? Mira, a mí sí, señor, pero aquí el marqués... ¡No, ya no descubro la jugada, hombre, calla! Tú andando a buscar a Martita y a Begoña, vamos. Como usted quiera, don José. ¿Bien? Oiga usted que yo... No te preocupes, hijo, que esto lo arreglo yo. ¿Usted cómo? ¿Cómo? Tú te casarás con mi hija. ¿De verdad? Y tan de verdad. Si la quieres y te quiere, y de querer tienes ganas. Lo que puedas hacer hoy, no lo dejes para mañana, hijo mío. Un millonario en mi casa. Ay, qué malita estoy, Dios mío. Ay, qué malita estoy. Ay, por Dios. ¡Ay, qué cuerpo más desarreglado! Chica, la cabeza me da vuelta como una peonza y tengo agujetas hasta las orejas. Pero qué melopea debía agarrar anoche, madre mía. ¿Quién me mandaría a mirarme ese garbeo a la fruta madura esa, oye? Y qué traicionero es el champán, hija mía. Claro, como siempre se brinda con él en ocasiones festivas y yo me encontraba alegre y bulliciosa ahí con todas mis domingas al aire. Mira qué cacho guarra, yo también. Con las domingas al aire, cual banderas desplegadas. Pues aquel patoso, que no hacía más que decirme, oye, ¿por qué las llevas a media asta? Mira tú, la gracia me dio lo mismo. Me puse en órbita y con la sed que tenía empecé a beber copas, acabó. Tuve momentos felices, oye. Me subí yo sola como una loca cantando en un tablao. ¡Mírala, mírala! ¡La puerta de Alcalá! ¿Sí? ¡Qué vergüenza! Y de pronto, mira, sentí una cosa así en el estómago, oye. Como si me hubiera resucitado la sardina que me tomé. Que me tomé una sardinilla para ayudar detrás y con el chapati, igual si me va a hacer daño, ¿no? Como no tengo costumbre, hija. Pues bueno, como si estuviera viva, lo que es la naturaleza, ¿eh? Uy. Oye, parecía que se la veían hasta los ojos. Qué mala me puse, oye. Tropezón va, tropezón viene. Bueno, bueno, me dio llorona y agarré una llantera que pa' qué las prisas. Y ahora tengo un cuerpo más desarreglado. Ay, qué cuerpo más desarreglado, chica. Luego el tiempo que no acompaña tampoco, ¿eh? Así de repente frío, de repente calor, así están los cuerpos, claro. No sabes qué ponerte, tienes que ir por la calle con una maleta, a ver qué me pongo, a ver qué me quito. Ay, Dios mío. Si me doy a los racillos, me quedaría ahí una hinche, una hinche. Ay, remedios, de verdad que soy una cataplasma, hija mía. Encuentro malamente un novio que es un desecho de tienta. Cojo una cogorza de abrigo. Tengo una resaca de olimpiada. ¿Y qué más cosas me pasarán, señor? Si para... ¡Ay! Y ahora casi mato a la mariquita. Oye, por Dios. Ay, 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 ¿dónde está la puerta? Por Dios, si no veo. Vaya, hombre. Estoy yo para visiteos ahora. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Pues mira, bailando la lambada, hijo. Ah. ¿Qué llevas en la cabeza? Ah, ¿que no lo ves? Pues un sombrero. ¿Y por qué pones la mano sobre él? Para que no se lo lleve el aire. Pero si aquí no hay. Aquí no había, pero desde que entraste tú, menuda corriente, hijo. Vaya, hombre. ¿Tienes anginas? ¿Yo? Lo digo por la bufanda. Ah, ¿que solo puedo llevar bufanda quien tiene anginas? Pues, hombre, ni que las vendieran en las farmacias. Mujer, como estás en casa, ¿vas a salir? No, no, vengo. Anoche estuve en Toledo. Hoy me encanta, chico. Cogí la moto, el casco y me fui a Toledo. Estuve pasando una nochecita toledana. A ver, si estuviste en Toledo... Claro, hubiera estado en Alcoy, hubiera estado con moros y cristianos, mira este. ¿Y por qué llevas desde que entré ahí plantada junto a la columna? Ah, pues no sé. Por si crezco y porque me da la gana, o sea, tampoco es... Si son manías... Son manías. Vengo a confesarme contigo. ¿Conmigo? Anda este, por si que vienes orientado. Uy, ¿y por qué me tomas? Por una santa. Vaya, todos me toman por lo mismo, qué aburrimiento, hija mía, por mí. Agradezco mucho cuanto hiciste por mí y quiero darte... Tú conmigo estás cumplido y no me tienes que dar nada, así que monta en tu caballo y puerta. Sería imposible
después que has conseguido quitarme del vicio. ¿De fumar? No. ¿Ah? Ayer tomé una determinación importantísima para mi vida. Me alegro, servidora mayor, pero para mi salud aquí nada ya, ni un copetín. Qué mala me puse, por Dios, qué Tuve el valor de descubrirle a don José la verdad y la clase de hombre que hasta ahora fui. ¿Ah, sí? Renunciando a casarme con Martita. Claro, cuando te enteraste que no tenía ni un duro, mira este. Es lo más apropiado de ti, Chulimangui. ¡Falso! Chulimangui. Te juro que no lo supe hasta después de hablarle. Chulimangui. Rodrigo fue casi testigo. Chulimangui. Ah, por cierto, ¿sabes que su padre era... Calla, por favor, calla. Si no me importa Rodrigo, imagínate lo que puede importarme a mí ahora. ¿Quién fue su padre, ni quién fue su madre? Ay, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Pero si es una bolsa con hielo. Mira, y se da cuenta el tío ahora, anda, ¿qué? ¿Y a ti qué? O sea, pregunto yo fríamente. ¿A ti qué? ¿A ti qué? ¿No puede tener uno los pies fríos y la cabeza caliente? Pues lo mejor para enfriar es el hielo. ¿Estás enferma? ¿Servidora? Como no sea por verte a ti, por lo demás como una rosa. Nunca está mejor. Escucha, Remedio. ¿Qué quieres? ¿Me creería si te dijera que eres la causa de que hayas renunciado a mi anterior vida por ti? ¿Qué, yo? Bueno, bueno, ni borracha. Para ti siempre han sido las mujeres como un chupachús. Algo que se toma, se paladea y se tira al llegar al palillo. Ya le he dicho lo mío, he estado soberbia ahora. Soberbia, he estado soberbia. Toma para ti por alta. Eso era antes. Tú me has hecho cambiar. ¿Que yo? Antes que te operes, mala, que eres mala, chulimaque. Aunque no lo creas, me he enamorado de ti. Bueno, bueno, tú eres un cínico, pero... ¿eh? Y si piensas que vas a llevarme al huerto como a las demás, pierdes tu tiempo, galán. ¡Ay, madre! ¡Ay, madre! ¡Ay, madre! ¡Te juro que es verdad! ¡Ay, madre! A ver si me va a hacer algo este ahora, por Dios. Que no tengo yo el cuerpo hoy para con mis trajos, te lo advierto, ¿eh? ¿Y por qué ibas a quererme tú a mí con la de mujeres que hay en tu historia? A ver, ¿por qué? Por un beso. Bueno, por el beso ahora. Cuando me besaste por salvar a Diony, jamás había sentido lo que sentí. Pues chico, si te besé con rabia. Y compasión. Uy, yo compasión, embustero. Fuiste tú quien, aprovechándote de mí, me largaste un beso ahí que parecía un abrelatas. Muy bien, ¿eh? Las cosas como son. Sé que no te merezco, pero te quiero. Te necesito. Serás lo primero para mí. Y por ti soy capaz de todo. Pues ala, coge la puerta y márchate ya de una vez. No, por favor. Pero ¿cómo un hombre como tú con ese cuerpazo se iba a fijar en una? Mira lo que es esto, qué lástima. Un retaco. Que todo lo que tienes en pequeñas porciones como los quesitos de la vaca que ríe. Aunque no me falta de nada, ¿eh? Pero tú estás acostumbrado a más, a mucho más. Yo qué sé, por ejemplo, a Diony. Dionisia no significa nada para mí. Pues hijo, buen morreo te dices ahí con ella, que no había quien te separara, hermoso. Eso fue antes del beso que recibí de ti. ¡Qué perra! Cogió el tío con el beso, oye. Ya sé que beso bien, es mi especialidad, no puedo hacer otra cosa. No, es verdad, beso bien, ¿eh? ¿Verdad? Estoy loco por ti. Y si no me correspondes, solo me queda el suicidio. ¡Hala! ¡Otra vez de luto! ¡Hala! Con lo que me favorece a mí el sombrero con la pluma aquí, Dios mío. Pero ¿cómo te atreves? ¡Pero cómo te atreves a que sea tan cortito! ¡Ay, qué calor! ¡Ay, madre mía, qué beso, por Dios! ¡Ay, chica, parece que no, pero me ha entonado el cuerpecillo! ¡Oye! ¡Uy, qué bien me ha sentado! ¡Uy, mejor que un poleo esto, hija! Por Dios. He puesto toda mi alma. Ay. ¿Nos casamos? ¿Casarnos? ¿Y tú qué sabes hacer? Quererte con toda mi alma. ¿Y además? Bueno, así de pronto... Claro, vete a saber. Ah, de más joven fui cartero en Ribadeo. Jolín, pues vamos a dormir, ¿qué vamos a hacer, hijo? Ahí todo el día repartiendo cartas. Yo para eso no me caso, me quedo como estoy. Aprenderé lo que sea. Sí. Te tendré como una reina. Sí. Y en nuestra luna de miel... ¿Qué? Daremos la vuelta al mundo, te lo prometo. Por Dios, qué alegría. Me veo como Billy Foss ahora, oye. Ay, qué alegría, viajando por... ¿Y ahora? ¿Qué? Vamos a brindar por nuestra felicidad. Bebiéndonos entera esta botella de champán. Aparta de mí ese veneno. Pero si es champán francés. Aunque sea de cantimpalo. Y en Almansa brindamos con café solo y una aspirina para arreglar los cuerpos. Me parece raro. No lo creas, no lo creas. Perdón, encantada, mucho gusto que hayas, encantada. Por ti lo que sea. Ay. ¿Me quieres? No lo sé. ¿Nos casaremos? Sí que no lo sé, te lo juro, ahora mismo estoy pegada, no lo sé. ¡Anda, decídete! No, yo estoy loca ya, por... Ay, por cambiar de aires.
Mira, vamos a hacer una cosa. Verás, cuando se me pare la peonza esta que tengo en la cabeza, te diré sí, no o todo lo contrario, ¿vale? Venga, de momento, espérame mañana a las 5 en punto en el viaducto y te daré la contestación. Pero ¿y si no vas? Aprovecha para suicidarte, que mejor sitio no lo van a encontrar. Ya verás, anda. ¡Me caso! ¡Me caso! Madre mía, cuando se enteren en Almansa, no se lo van a creer, oye. ¡Que se cacha la reme! ¿Oí? Pero qué vueltas da la vida, ¿verdad? ¿Oh? ¿Qué tendrá este cuerpazo, digo yo? Servidora debe tener algo oculto, que no sé lo que es, pero que lo tengo. Ya la molinera, yo sé que la vida... Ay, ¿por qué tienes que...? ¡Dionisia! ¡Hola! Amiga, siempre tan sencilla, da gusto verte, hija mía. ¿Qué? ¿Cómo me encuentras a mí? ¡Ay, chica, pero qué cambio! ¿Has visto? Me he puesto un kiki, mujer, parece que no verás guará, ya verás. ¡Ay, qué contenta! Estoy como loca, uy, como loca. Pero si pareces otra... ¡Ay, que pones a tono con la familia! Como dice tía Begoña, no hay más remedio, hija mía, una fajita o algo. ¡Ay, qué disgusto tengo, remedios! ¡Ay, qué te pasa! No me asustes, ¿qué te pasa? Que vivo en un infierno, en un caos. Vaya, hombre, ¿ya te has enterado? ¿Qué cosas tienes? Quien está a punto de enterarse es Andrés. ¿Andrés? Y figúrate la que se puede organizar. ¿Y qué le importa a tu marido lo que yo haga o deje de hacer, hija mía? Vamos, digo yo, ¿no? ¡Uy, lo tuyo! Yo nada, pero lo mío... ¿Y qué es lo tuyo, reina? Me refiero a que tu sacrificio al suplantarme los brazos de Carlos no sirvió para nada. Bueno, según se mire, hija, lo que ha habido entre nosotros de verdad ha sido de película. ¡Uy, por Dios! Y tan de cine, sí, hija, sí. Se empeña en que momentos antes quien estaba en los brazos de Carlos era yo. Ah, sí. Dice que para aprovecharse de alguna, entre tú y yo no hay color. Mira, qué listo, pero le vas a decir a tu marido que servidora tiene su alma en su armario y sus atractivos, que no se me verán, pero estate quieta, que parece que tienes azogue, ¿eh? Ay, perdona, mujer. Pero hija, si no paras, mira cómo me tienes, yo ya no sé dónde poner las piernas. Ay, por Dios, chica, me pondré así, que estoy más natural. Como Carlos ha roto con Marta, me echa la culpa a mí. Pero dime una cosa, de verdad, ¿a ti sigue importándote, Carlos? ¡En absoluto! Ay, menos mal, hija, estaba yo preocupada, por Dios. Fue un pronto. Espera, que no te veo. Y lo que está padeciendo Andrés ya me ha vacunado contra ese sinvergüenza. ¿Y si se casara? ¿Carlos? ¿Contra quién? Hoy contra una servidora, pongo por ejemplo, ¿cómo lo ves? ¡No, reme, no! ¡Ah, va arriba la reme otra vez! Ah, ¡por Dios, qué trajín! ¿Sacrificarte de nuevo por mí? No. No, si no sacrificio, hija. Se ha puesto tan pesado que quiere casarse de verdad. ¿Contigo? Claro. Y no te lo habrás creído, ¿verdad? ¿Y por qué no? Si piensa llevarme de luna de miel a dar la vuelta al mundo, hija mía. Aunque yo prefiero ir a otro sitio, la verdad. Que la vida se pase y los años vuelan, amiga, qué pena. Hoy me he dado cuenta que se me mueve esto, me lleva el disgusto, hija mía. Cómo se estropean los cuerpos, ¿verdad? Qué pena. Y los codos, cómo se ponen, que no me había fijado yo, mira. Si parece un culo pollo esto aquí ahora, por Dios. Oye, ¿verdad? Te giras así todo el rato, ¿eh? Por la calle, así. Y es que es normal, así todo el rato, ¿eh? Ah. Ay, amiga. Ah. Si comes, malo. Si no comes, también. Pues a comer. Te vas a estropear igual, por lo menos harta. No seas loca ni te hagas ilusiones. ¿Por qué? Como un tipo como Carlos se puede enamorar de ti. Por un beso. Desde el beso que le robé por ayudarte, se quedó el tío súper turulato. Si es que beso muy bien, de verdad. Mm. Lo que pasa es que yo no lo había dicho nunca. Digo, anda, cuanto menos sepas, mejor, ¿sabes? Serías una desgraciada. ¿Tú crees? Te pasaría igual que a mí cuando le conocí. Ay, amiga, que no se arriesga, no cruza la mar. Y como estoy hasta el gorro de estar sola. Y hablando de gorros, qué mono el que llevas, oye. ¿Sabes por qué me gusta? No. Porque no se nota, es un detalle, ¿verdad? Pues mira, hablando en serio, como Carlos me cae divinamente, ay, estoy dispuesta a jugar a lo que sea con tal de que me toque algo. ¿Con él lo que te va a tocar será sufrir? No, si aún no le he dicho que sí. ¿Sabes qué me ha dicho? No. Que si no se casaba conmigo, se suicidaba. ¡Ay, hija! Uy, hermosa, parece que te has cocido.
Hija, yo le cita en el viaducto, así si no voy tiene más a manos oportunidad. Ay, ya tú sí te empeñas. Ya me conoces, soy una fiera en esto del amor, hija mía. Ay, qué satisfacción se va a llevar Andrés. Se va a librar de una pesadilla que le tienes sin vivir. No le digas nada a tu marido, espérate a ver en qué termina el asunto, ¿vale? Vale, vale. Mi bolsito. Pues mira, te dejo el rojo, hija, te va con los madroños, ideal, ideal, ideal. Yo me quedo con este, ¿no te importa? No. Es que este me va mejor para ir a la piscina. Bueno, pues hablaré con Carlos. Bueno, pero ten cuidado que no te vea, no la líes otra vez, hija mía, que a mí me metes siempre en unos líos tú, ¿qué pa' qué? Porque ese no te toreo a ti como me toreo a mí, ¿eh? Ojo, no me lo estropees, oye, que un pase de pecho a esta edad a mí no me vendría nada mal, déjalo, no me lo estropees, hermosa. Perdón, pensé que estaba sola, prima. Y a mi primo, qué guapo le llevo. ¡Y qué conjunto la ha comprado su prima! ¡Por Dios, mira lo que lleva de un menequí! Es un menequí auténtico, ¿eh? ¡Y qué guapo le no, llevo! No, hijo, no, si ya me iba. Oye, ¿no piensas que fue cosa mía el que Berta esté interna en las Teresianas de Pamplona? Fue cosa de Andrés. Hay que ver. Pamplona, ¿eh? Ahí podía estar el hombre, a ver si en un encierro... Por Dios, Javier, por favor, Javier, Javier. Mujer, déjale, pobrecillo. No, haría el teledomino, ¿no ve que si no, no hay de aquí, hija mía? Ah, claro. Bueno, pues ya me marcho. Hala, te acompañamos. ¡No! ¡No, no te acompañamos nada! Hala, vamos, tú, para. Por Dios, no te molestes, que ya sé el camino. ¿Me has dado un susto? Anda, adiós, hermosa. Adiós, cariño. Adiós, reina, cuídate. Que salga todo bien. ¿Cabes con el lazo? Javier, ¿cómo puede ser tan grosero? Ella no tiene la culpa de que a tu Berta te la hayan mandado a Pamplona a estudiar, hijo mío. Pero si Berta es una pitusa con un canguelo a su viejo, que la tiene atemorizada. Pero chico, ¿no soy novios? Asimilado. Ah, asimilado. Cayó en raya y la de chance. ¿Abusando de ella? ¿Pero qué has hecho, hijo mío? Por Dios, ¿qué has hecho? Tú a mí me quitas la vida, hijo mío. Tú a mí me quitas la vida, Dios mío. Y yo. Y ya. Y ya. ¿Y yo por qué me pongo así? ¿A mí qué me importa esto, por Dios? ¿Hoy? Hoy lo que me va un drama a mí, oye, ¿hoy? Me encanta. Prima, que se me sube la mosca. Y no quiero. ¿Te ha dicho que se me sube la mosca? Pero, hijo, también tienes una mosca que se te sube. Ay, esa no te la he comprado yo, será de segunda mano. ¿Pero qué crees? ¿Que los jóvenes solo pensamos en el aproveche? ¿Y qué pensáis los jóvenes? Dime la mía, ¿qué pensáis? Pues en estar al loro. Ah, loro, moscas, qué bien. En la movida, en lo que se lleva, en lo que no se lleva. Uy, qué lástima, pues ya a mi edad estaré a la lechuza, ¿no? Pero troca, si es que no te coscas. ¡Hala, y ahora no me cosco! Lo peor nuestro es la leyenda familiar. Javier, que son tus padres, ten un poco de respeto, que son tus padres, Javier. Javier, que son tus padres, ten un poco de respeto, que son tus padres, Javier. Javier, que son tus padres, ten un poco de respeto, que son tus padres, Javier. Padre, para echarnos al orbe sin consenso previo. Javier, que son tus padres, ten un poco de respeto, que son tus padres, Javier. No respeto a los padres, ni a los peatones, ni a nada, ya. Pues a ver. A ver qué. ¿Qué manda yo a mí que puedo ofrecer a la chavalona que me hace tilín? Si resulta que estoy pelado. Pelado, tú lo que estás es enamorado y todavía no te has dado cuenta. ¿Sabes lo que es eso, hijo mío? Enamorado. ¿Enamorado? Pues claro. ¿De ti? ¿De mí? Tengo la batería sin pilas de lo encandilado que me traes. Madre, qué año tengo. Ay, cuando se enteren en Almansa, por Dios. O sea que tú estás enamorado de mí, ¿verdad, hijo mío? Anda y que te rice, Nietzsche. Oye, tío, de verdad, lo tuyo es muy fuerte, ¿eh? Lo tuyo es demasiado, ¿eh? Tío, lo tuyo es muy fuerte, ¿eh? Estás con la depra al haberte topado ahí con una avería en el izquierdo y te sientes desamparado. ¡Pero, prima! ¡Pasa contigo, compa! Eres un niñato de pelargón que al primer bilín que se cruza en tu vida porque a tu chorro vas subatuso la parte de ti por ser un trepa que no sirve para nasti, te refugias ahí en mi menda largando que estás enamoriscao. ¿Y en la fetén? Tener, hombre, pero como un guayabete como tú se va a enrollar con una madame que casi te dobla la edad. Es demasiado para el body, tío. Demasiado para el body y no te vendo nada porque tengo el kiosco cerrado. Me has dejado alucinado, ¿eh? Venga ya con el alucine, hombre. Olvídate de tu jarca y ponte a currelar de una vez, hijo mío. ¿Yo? ¿Para qué? Para dejar de ser un gamboso y merecerte a Berta, que te tienes regadera cantidubi. Y si te haces hombre de bien, hijo mío, cuenta con mi ayuda para retornar el rollo con tu piba,
siempre que sea para llevarla a la vicaría como pensamos las de nuestra horna. Voy a intentarlo. A ver si es verdad, hombre. Más convencido y cambiaré, te lo prometo. Vale. Si es que no eres mi prima, ¿eh? Es que eres mi madre. Tampoco te pases, ¿eh? Déjalo en hermana y así no te sorprenderás. ¿Dónde has aprendido a chamullar así? Oye, hay que aprender de todo para poder dialogar, hijo mío. Y ahora venga, date el like y a caminar seguro, como decía Machado. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. ¡Hasta pastilla! ¡Hasta pastilla!, dice el tío. Madre mía, qué cosecha. Toda mi vida en Almansa sin comerme una uva. Y ahora de repente todo un viñedo para mí sola. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Si deben de ser casi las 5. Y el cartero solo llama 2 veces. Ay, como no llegue a tiempo y se suicide, pierdo el tranvía otra vez, por Dios. Qué bonita película. Pero, prima, qué poderío de abrigo. Ay, perdonad, no puedo entretenerme. Me queda un hervor para llegar al viaducto. Me voy al viaducto de cabeza. No llego, madre mía, qué tragedia, que no llego. Ha dicho que se va de cabeza al viaducto. Dios mío. A lo peor es que se quiere suicidar. Sí, hombre, por ti. Oye, yo no señalo, ¿eh? Pero el viaducto es un lugar más adecuado para quienes quieren dejar de sufrir. Claro, y como está padeciendo por ti, ¿verdad? Anda, que te den 2 duros, fanfarrón. Martita. Que me dejes en paz. Que mi padre me ha dejado a mí mucho, ¿sabes? Faltaría más, hombre. ¿Dónde está Remedios? Mi madre me acaba de decir que se iba de cabeza al viaducto y a lo peor es que se quiere suicidar. ¿Ella? Vámonos a Plasta Manteca y deja ya de hacer el telediario macabro. Si está tan contenta que se le ve las chiribitas que despide por sus ojos. Uy, a lo peor es que lo hace para disimular, hombre. Por tus huesos, ¿no? ¿Pero qué crees? ¿Que porque hayas heredado un padre desconocido y no ligues con ella, quiera lanzarse al vacío cantando el adiós a la vida? ¿Estás locatis perdido? A ella, tú y tu viejo, ¿le importáis? Que yo no consiento que tú te metas con mi difunto. Ni yo, que diga chorradas de la mujer que está enderezando el cotarro de esta comuna. ¡Javier! Me llamo. Además, ¿sabes qué he pensado? ¡Que te den 2 duros, cuñao! ¿Será posible? Antes que estaba Bocas. Antes que estaba Bocas nadie me daba nada. Y ahora que estoy montado se empeñan en darme 2 duros. Desde luego esta familia parece el perro del hortelano. Por ello no se merece que yo pierda el tiempo en vano. El dinero es deseado. Abre puertas, yo lo sé. Pero es que a mí me dan de lado las hijas de don José. El cual, aunque ya el dinero de don Andrés consiguió, me hizo la rosca primero y luego me despreció. Si es que no prospero en el trabajo. No tengo suerte en amores y aunque lo intento a destajo, me lleno de sinsabores. Pero eso sí, cuando aquí rifan una bofetada, siempre me la dan a mí sin entrar en la jugada. Por eso voy a marcharme de aquí sin más dilación. No sea que intenten dejarme como al gallo. De Morón. Bueno, y eso fue todo, te lo aseguro, ¿eh? Pero, mujer, ¿tú crees que es de recibo sorprender a nuestra hija Remedios abrazada a ese individuo? ¿Por qué no, si ella le provocó? Por una vez usa la cabeza para algo más que para ponerte el sombrero. Vaya, por Dios. O mucho me equivoco, o la acción de nuestra hija Remedios fue para salvar a Dionisia. Estás loco, ¿en qué te fundas? En el sofoco que advertí en ella cuando entramos. Me da el corazón que ese playboy de secano tuvo que ver lo suyo con mi mujer antes de casarme. Hijo, no pensarás que se casó contigo porque fueras a tus años su modelo de hombre. No, lo hizo por mi dinero y su pasado no me importa. Lo que me repatea es que una vez casado rememore romances antiguos. ¡Celos a estas alturas! Ay, Dios mío, es ridículo, Andrés, ridículo es. Ten presente que ella no es mi primero, sino mi último amor. Y la quiero. Pues sí que vienes. Bueno, yo que te llamaba para pedirte un favor. ¿A mí? Rodrigo, antes de casarse, pone como condición que José reconozca como padre a Remedios. Y al vivo rico se niega. Hace bien, como no es su hija. Eso, y Martita de nuevo compuesta y sin novio. Ayúdame a convencerle, te lo ruego. Es mejor que lo haga sola. Dile que al mismo tiempo que lo hace él, la reconoces también tú. ¿Como madre? ¿No lo eres? Ay, sí, pero... Pues mejor ocasión. Seguro que Pepito sabrá valorar tu gesto y aceptará. ¿Y si desconfía? Carece de imaginación para ello. Piensa en nuestra hija Remedios y adelante. Ya verás cómo todo sale bien. Ay, Dios mío, todo sea por la felicidad de las nenas y el bienestar de la familia. Deséame suerte, Andrés. La tendrás, mujer, la tendrás. ¡Hombre, don Andrés, qué alegría de verle! Y Javier, ¿sigue portándose bien? Inmejorable. ¡Qué alegría! Cumple como el mejor y aún le queda tiempo para estudiar ciencias empresariales. Pues claro, y acabará la carrera, ya lo verá. Tiene usted que tener más fe en la juventud. Hay que ver el trabajo que me costó convencerle para que la admitiera. Dudé mucho.
Pensé que el pollo solo tenía condiciones para declarar la huelga del hambre. Pero pidiéndomelo tú, todo te lo debe a ti. No, a mí no. A usted que le dio la oportunidad. ¿Está contento? Feliz. Hasta el punto que, como me pedías, he mandado venir de Pamplona a verte. Madre, qué alegría. Lo contento que se va a poner el chaval, por Dios. Pero si todo me lo concede de verdad, parece usted mi padre. ¿Eh? Por los años, ¿verdad? Por Dios, déjese de años. Siento por aquí dentro un runruneo que no sé lo que es, pero que me dice que se trata de algo muy bueno. Ay, Dios mío, ¿con qué ganas le cambiaría por el calabacín de mi padre? De verdad. Por favor, chiquilla, no empieces a fantasear. Que no es fantasía, don Andrés. Es referente a mi paternidad. ¿Por qué? Porque yo no sé qué me pasa, pero tengo mis dudas, ¿sabe? Ah, tonterías. No. Imaginaciones. No. ¿Tú has hablado de ello con Begoña? ¿Y qué tiene que ver la pobre Begoña con todo este lío? Ande, dígame la verdad si la sabe. ¿Don José es mi padre, sí o no? Escucha, Remedio. Dígame. Hay circunstancias en la vida, tropiezos locos e inesperados, que luego uno, por no estropear una familia, por no romper una amistad... Ay, que me estoy oliendo algo muy gordo entre usted y mi padre. No. No es por ahí, menos mal, hijo, yo qué sé. José es una víctima. ¿Sí? Sé que puedes odiarme, pero no puedo ni debo callar más. ¿Pero qué pasa? Yo soy tu padre. ¿Mi madre? No, tu madre es Begoña. ¿Mi padre? Ese soy yo. ¿Pero qué me dices? O sea que tú, con la doña, taca-taca. Sí, pero poco, yo taca-taca poco. ¿Poco? Y a los 9 meses nació esta hermosura, por Dios. Y para más ricochineo le cargasteis el muerto a don José. A José nunca me atreví a confesárselo. Como siempre hemos sido tan amigos... Pues hijo, si no llegáis a ser amigos, lo dejo artizas. La culpa de lo mío con Begoña la tuvo el fútbol. ¡Hombre! A ver si le vais a echar la culpa ahora también a Butragueño, oye. Pero si ese aún no había nacido. Menos mal. Yo estaba en mis años mozos. Y como hasta los 50 todo es acción y el resto comentarios... Te pusiste a comentar con Dionisia, que también la pobre chica debe estar de un aburrido, porque digo yo que tú estarás ya en las añoranzas. Hay carrozas que todavía cabalgamos. Y qué lástima, dice también cabalgamos. ¡Al trote! Ay, Dios mío. ¿Y ahora me perdonas? Claro que te perdono. Mira, por lo menos me he enterado de mi árbol ese genealógico. Y te digo la verdad, entre padre y padre, yo te prefiero a ti. Hasta ahora he callado por prudencia, pero si quieres, pregono a gritos que tú eres mi hija. No, pues si callaste, entonces, ¿para qué vamos a hablar ahora? Hagámoslo por esta familia, ¿te parece bien, padre? Como quieras, hija. ¿Puedo darte un abrazo? Uno y mil, canalla, con los que me debes, anda. Yo te daré, además de cariño... ¿Qué vas a dar? Un talonario interminable de cheques al portador. No, no quiero, no quiero. Me quedo con lo primero. Pero si tía Paca era una hormiguita, mira. Además de un estanco tenía un despacho de quinielas, una de esas, una administración de lotería y un bingo que le fue fenomenal. Al morir, como era soltera, me lo dejó todo a mí. O sea que soy riquísima, hijo mío. Soy un partido que ni se sabe. Te nombro mi administrador. Me dejas de una pieza. ¿Que la prima de José tenía todo eso? Ni te lo vas a creer, padre. La caían los dólares por las orejas. ¡Remedios! Y como no... ¡Sí! ¡Hija! ¡Ay, qué violencia! ¡Por Dios, qué violencia! ¡Ay, qué violencia! No me atreví a reconocer mi paternidad por miedo a la que se podía formar. Claro. Pero como esta mujer es una santa. ¡Santa! 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 ¡Mira, santa! ¿Es una santa y te toma como tal? ¿Como santa o como ella? Como hija. Llámame madre, corazón. Mamá. Ay. Y a mi hermana, cariño. Pero hermana, si somos clavadas. Yo más delgada, pero clavadas, ¿eh? Qué bárbaro. Salía como presentías, hermanos aunque políticos. Que has dejado ya de suspirar. ¡Ay, por Dios! Mira, ya estoy mejor de los nervios. ¿Y quién será? Debe ser Javier. Que también es mi hermano. Claro, hijita. ¿Ha visto? De huérfana para tener de todo. Andrés, de todo. Sigo sin saber quién es, pero como todos empeñan, la reconozco. ¡La bomba! ¿Qué pasa? ¿A que no sabes quiénes van a aparecer por ahí? ¿Quién? Reme, ya hemos hablado y... ¿Eh? Andrés, cariño, de verdad... ¡Dionisia! ¡Pero tú con este! Caballero, salga inmediatamente de esta casa. Un momento, seguramente se habrán encontrado en el portal. Y Dionisia pasaría por aquí, la chiquilla, yo qué sé. Como hace calor, pues diría, me voy a dar una ducha, a ver si se me arregla. ¿Pero cómo una ducha? Nunca es tarde si la ducha es buena, don Andrés. Además, si echáis a Carlos de esta casa, servidora se va con él, porque es mi novio formal. ¿Cómo? ¿Que tú con este? ¿Cómo lo ves? ¡Pa! ¡Pi! Por Dios, hija, ¿cómo te vas a casar con él si no tiene dónde caerse muerto? ¿Y quién te ha dicho que se va a morir con lo buenísimo que está, por Dios? ¿No te parecerá mal, verdad, hermana? ¡Uy! ¡A mi plin! Yo duermo en picolín. ¡Uy! Pues
mira cómo voy a dormir yo con este peluche que me compré a las rebajas, hija mía. Imagínate. Me opongo. No estoy dispuesto a que se case con este sinvergüenza. No admito posiciones. Soy hegemónica. ¿Qué habré dicho? Se han quedado helados, ¿verdad? Debe ser fuerte, fíjate. ¡Se acabó! ¡Que no se casan! ¿Qué? ¡Andrés, vida mía! ¡Remedio se lo merece! Gracias, amiga, si no fuera por ti... Mira, Andrés, tú tranquilo, que contigo no va nada, hombre. Mira, está sobrado. Pero bueno, además digo yo... ¿A ti qué te importa si se casa o no se casa? Claro. ¿Que a mí qué me importa, ¿Que a mí qué me importa? Moclano, Lunané, ¿y a usted qué le importa? ¡Ay! ¡Qué poco pica el día! ¡Ay, Lunané, Lunané, Lunané! ¡Tú callaboca, hombre! ¡Tú callaboca, hombre! ¡Que si no callaboca se ve kiriki! Pues, mi padre tiene razón. ¿Pero a usted qué le importa si yo me caso o no me caso? ¡Caramba! ¿Qué va usted a descubrir todo el tomate? ¡Ah! Pues Remedios tiene razón. ¿A ti qué te importa si se casa o no se casa? ¡Tú calla boca! ¡Tú calla boca! ¡Que si no callas boca se ve kiriki! Venía a buscarte porque Berta y Javier han llegado a casa desde el aeropuerto. Y Berta me ha llamado mamá. Por fin, hoy lo celebramos comiendo todos juntos. Venga, y abrimos una sandía para que la cosa sea redonda. Pero invito yo, ¿eh? Eso está muy bien, cada oveja con su pareja. Pero sin cambios, ¿eh, pastora? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué has dicho? Nada, una tontería de las mías, yo qué sé. Nena, nosotros... Es verdad, Carlos y yo no podemos, nos vamos a tomar nuestro último tranvía. ¡Adiós a todos! ¡Adiós! ¡Adiós, hija mía! ¡Adiós! Aceptamos tu invitación, Andrés, y comemos todos juntos porque es mucho lo que hay que celebrar, José. Pues sí. Diga que sí, señora. Andrés, cariño, voy por los chicos. ¡Adiós a todos! ¡Adiós! Y nosotras a imperifollarnos bien para esa comida de felicidad. Andando, nenita, vamos, hijos. ¿Eh? Sí, mami. ¡Vamos! ¡Vamos, Rodri! ¿Dónde hay, patrón? A este le van a espabilar enseguida. ¡Ay, qué juventud! Andrés, estoy un poco mosca. ¿Tú te has dado cuenta que la dalmasa será una ida Begoña que constipa? Pero ahora vas a pensar que Begoña, pero si es una santa. Y la Magdalena también lo fue. Fíjate su principio. ¿De dónde habrá caído esa criatura? Quizá del cielo. Es un ángel. Date cuenta cómo se ha arreglado a toda la familia. No, eso es verdad, porque Remedio, esa hija que me ha llegado ya criadita y con retraso, trae dinero para dar y tomar. De sobra lo sé, porque me ha nombrado su administrador. ¿A ti? Está visto que no tengo suerte para nada, hombre. Cada cual a lo suyo. Tú a trabajar y yo a administrar. Madre mía, cuando se entere de coña, ella que soñaba con un chalet en Marbella. Tranquilo, José, que de tu mujer también me encargo yo. Bueno, pues mira... Hoy nos vemos frente a frente, otra vez Madrid y yo. Este es el mejor momento para que hablemos los dos. ¿Cuántas veces he pensado en esta conversación? Y decirnos dos palabras sin que me tiemble la voz. No importa nunca nada el tiempo transcurrido. Ay, mi Madrid, que te llevó mi corazón como un latido. Ay, mi Madrid. Al encontrar como una flor tu amor de nuevo, vuelvo a vivir, Madrid del alma
ya estoy aquí con mi canción frente a ti. He vivido por tierras de distintos acentos, entre las que jamás extraña me sentí, que me dieron su cariño, su aplauso y su aliento, porque sin merecerlo tuve el atrevimiento de ser la embajadora del alma de Madrid. Lejos de ti la vida se llena de sombra. Ay, mi Madrid, pero mi voz se iluminó porque te nombra. Ay, mi Madrid, porque he nacido madrileña a toda España. La llevo en mí, Madrid del alma, ya estoy aquí con mi canción frente a ti. Thank you.
Navidad.